Hierro. Bienvenidos al primer en ¿Qué vivo. pedo? ¿Qué pedo? No estaba seguro si estaba funcionando o no, pero ojalá y sí. Es ¿Qué un show onda? ¿Cómo configurar están? esto. A ver. A No, huevo, a huevo. se siente bien chido, güey. Simón, No hemos cenado, no sé tú. así que es la primera transmisión aquí en Facebook. ¿Qué es todo, pinche Chris? Muchas felicidades. Pues A ti, cabrón, a ya, ti. de veras, teníamos muchas ganas de hacerlo y pues fueron horas de preparación y de arduo trabajo, pero ya, por fin, Sí, sí. estén comentando cualquier error que salga de audio o de video, o si se traba o algo así. Pueden decírnoslo en los comentarios. Y de veras, pues aquí estamos, viendo, ya somos tres espectadores. Saludos a esos Un tres. saludo, ojalá pudiéramos ver quiénes son, todavía no lo hemos configurado totalmente para Wow. mandarles saludos, o sea, pero aún así, un saludo a las tres personas que ya nos están viendo. Y pues, nada, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora, Christopher? Vamos a empezar a jugar. Ya la vez pasada me apaleaste brutalmente en Mario Kart. Simón, sí me Ya acuerdo, sí me mi acuerdo. corazoncito no resistiría otra. Así Vamos que. a viajar en el tiempo, amigo mío. Ajá. A una época en la que creo que todavía ni nacías. No. Los juegos de maquinita, papá. Los juegos de ma Bueno, a mí sí me Esas tocaron veces los que juegos ibas de a las maquinita. tortillas arriesgando tu vida de que tu mamá te pusiera una chancliza para irte a jugar a las maquinitas. Fíjate que yo tuve la fortuna de sí jugar las maquinitas, pero prácticamente a mí me daban el dinero para jugar maquinitas. No era de que me mandaban a la tienda por tortillas y así, porque ya compré las tortillas cuando venían con el mandado. Así que a mí me daban mis monedas y yo me iba a las maquinitas, ya sea con Perdóname mis por todos esos amigos. pesos que te O robé. de todas las tortillas que se le cayeron en el camino, ¿no? O de que no, man, Ah, subió de precio, subió la doña, no me dio la feria. crisis, ama, la crisis. Y pues nada, pues vamos a jugar juegos obviamente retro de maquinita de arcade. Esos que, como dice Christopher, Marcaron infancia. así es. Entonces, pues nada, Tengo pinche Christopher, unas ¿ya? retitas de qué. Pues nada, vamos a empezar. Unas retitas de Marvel contra Contra Capcom. Capcom. ¡Ah, huevo! Para los que, pues, están familiarizados, esto es un juegazo de primera. Está bien chingón. Y gráficamente está muy bien hecho. Este video se puede subir a una página no por lo que va a suceder ahorita, por lo que le voy a hacer a este pobre hombre. Ay, no. Ahora se va a aprovechar de mí por el simple hecho de que, Ya, pues ya no sé jugar. este güey no nació en esos juegos, nació por ganarle. Entonces, pues ya reproducimos el juego. Entonces, pues nada, a jugar, Christopher. Vamos. Chócalas, ¿ok? Vamos. Ok, Se ve bien, ¿eh? yo voy a elegir a mis caballos, a mi querido Venom y a mi querido Spider-Man. No, yo un ¿Ok? poco más tradicional. Al Ryu. Y al... No, no esperan ver pinches combos artísticos ni nada por el estilo, ¿eh? No. No, o sea, hasta lo vamos a jugar en modo fácil. Modo fácil y modo turbo. Va a ser como una pelea de borrachos ahí afuera de una tienda. Simón. Un saludo para Guadalupe Aguilar, nos está viendo, ya comentó. Ah, no me distraigan. ¡Vamos! Vamos, raza. No te quedes callado, güey. No, ¡Vamos, ya que vamos! me concentro, maldito madre. Cabe recalcar, pinche Christopher fue quien configuró los controles y no la está cuajando. ¿Cómo Vamos, no? vamos. Ahorita vamos, vas a ver qué Vamos, pedo. vamos. Eso yo lo jugaba con pinche palanca. No, a ver, No, el que sigue. Ahora sí. güey. Vamos. Por todo, Vamos, por todas esas. vamos. Aviéntate el diálogo de sangre por sangre. ¿Quieres ver cómo se siente? Uy, ¿cómo se cambia? No, güey. No, me está ¿Cómo poniendo una se recia, cambia? güey. No sé cómo se cambia. Vamos, vamos. No, me está poniendo. Hola. Ah, no sé Vamos, cómo vamos. configuramos los controles de que no vi Vamos, cómo. vamos, vamos. No, Vamos. no digas que andes moviéndole a no sé qué porque. Vamos, vamos, vamos. No, güey. No. Vamos, vamos. No, es que no sé cómo cubrirme. Bueno, sí sé, Bueno, pero. para atrás. ¡Primera victoria! Esto es de alegrarme porque la vez pasada me pasaron una revolcada sabrosa. Ay, no. No. Pues nada, no me voy a conformar. Así que. Igual podemos jugar Pac-Man, tú no te preocupes. No, güey, escogí los mismos. Hey, la vez pasada todo calladito, ¿no? Pues ya que me queda, güey. Asumir la derrota, güey. Ahí estaba 1-0, así que. Así que vamos con madre.
Vamos, vamos. Vamos, pinche Spider-Man. Confío en ti, perro. Vente, vente, sígueme. ¡Vamos! ¡No, abajo! ¡Sí! ¡Qué chilo estuvo eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le hallo! No, no le halles, por favor. ¡No! Nah, no sé qué hice. Uy, wey. Wow, cambié de personaje. Sacaste un personaje nada que ver con los que estás usando, güey. Ajá. ¿Quién? Yo también. ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Cómo vamos. Se cambia? ¡No! ¡Está bien cerca! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Me gané? No, güey. No, tenías soy, soy el Venom moreno, güey. No, vamos. Güey, tienes bien poquita vida. Oh, madres. No, güey. No sé hacer las especiales, güey. Y ni siquiera sé jugar, güey. Qué mala onda, güey. No, ni tan mala. Esta vez me gustaba gustando. Ok. No me voy a rendir. No me voy a rendir, ok. Bueno, elegir a otros porque simplemente no la estoy cojando. Así que vamos con el güey de Wolverine y con Gambito. Ese de la película. Yo no sé qué chingados hice con las pinches. Pinche combinación pedorra que le puse, güey. Le hubiera puesto la de hace rato. Vamos. Oh, vas. No, a huevo. Madre. A huevo, qué chingón estuvo eso. Ah, por hoy. Al parecer este es más ágil. A huevo. Vamos, Gambito. Vamos. Valiendo madre. Vamos, papi. Vamos, vamos. ¡Ah! Ahí está. No le hago nada. Ahí está. Vamos. Oh, para el lado equivocado. No, no, no. Te no. Salté. No, me falta. ¿Me ganaste los dos manos? ¿Sí va? No, uno. Ah, ay, güey. Vamos. Vamos, papi. Vamos. Fuiste mi gallo ahorita. Vamos. Mi cara de preocupación, loco. Ya sé, güey. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, huevo! No, más o menos. ¡Vamos, vamos! ¡No, no alcancé! ¡De un mordisco! ¡Chinte, weas! No, raza. Calmate, cálmate. Voy a profanar tu cuerpo, wey. Vas a abusar de él. Sí, wey. Ay, wey. Ya, tómate tu tiempo, vamos. Pinche Chris. Quiero ver cómo juegas mientras yo me sirvo una buena coca. Voy a ver, ahorita ha disminuido la audiencia, son dos personas, pero, o sea, qué chulada, muchas gracias por ver, o sea. Ajá. Gracias por las personas que están viendo, Que no se están yendo para ningún lado. Muchas gracias. Pues eso es entonces. Pues Christopher, después de eso te echas una pausa. Y lo empiezas a compartir masivamente. Va. Por favor, mientras aquí platicamos con la raza acá, de cosas. Viendo cómo te dan una paliza. Y sí, Que no sé cómo configurar el control porque no puedo cambiar. Entonces, aquí es más bien de que yo no sé jugar. Por eso me ganas. Pretextos. Ah. Entonces, güey, la máquina te la está metiendo. Sí. Pues nada. ¿Qué te puedo decir? Algo me arrasito los comentarios. ¿Qué están haciendo? Que no sepas. Ah, te la están. Te están humillando. Ya sé, güey, no mames. Va. No, ahorita ya remonto con esos güeyes. La neta, ya hace rato habíamos platicado de hacer este jale del envío. Sí, del envío. No sabíamos cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero afortunadamente, pues se dio la ocasión y se logró. Y ni siquiera a medias o. No, la gente está resultando bien. Está resultando muy bien. La gente está interactuando. Muchísimas gracias, de veras. Pela.
Pues nada, Christopher. Ya cuando lo tienes que decir. Pues bueno. No. ¿Y cómo es el clima? Pues date, compártelo mientras. Date como magnate. Platicamos con la raza. Esto va para largo, gente. Por favor, no se despeguen. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Ah, la neta. Todo esto que estamos haciendo lo hacemos por ustedes. No por gusto. Esto es una pinche obligación. Ah, lo siento. Mi mon raza. Neta que. Esto es muy divertido. Sí, no tienen ni idea. Esto es muy divertido, si tienen la oportunidad, si tienen, las ganas o lo que ustedes quieran, no se queden con las ganas. Neta, sí. Y si tienen la oportunidad, si tienen a alguien que los acompañe, que trabaje con ustedes codo a codo, aférrense a esa persona porque de sobra le van a tener muchísimas personas que le van a dar largas, pretextos, no. Empiezan ustedes. Nosotros no las topamos, empiecen ustedes solos, bajo sus propios medios y pues nada, mucho éxito para los que se animen. Sí, porque la neta, cuando empezamos lo del podcast, yo dije, no, voy a empezar a invitar gente y acá, y uno que otro se me ha dicho que sí, pero en su mayoría es un sí a la larga, pero... Sí, pues luego trabajo, cosas que hacer, problemas, lo que ustedes quieran. No, se entiende. Se vale, y se entiende, se vale. Pero al fin de cuentas, uno se queda así como que mortificado porque se queda con las ganas, pues, y no, eso nunca es sano, pero al fin de cuentas, yo los animo a que, se animen con lo que tengan. Y en el proyecto que sea, en el proyecto que sea. ¿Cómo se llama? Mucha gente les va a decir, ah, que para qué haces eso, vete a la segura. Eso sí, nadie está, ¿cómo se llama? Dejando algo importante como para hacer esto, Sí, sí, o sea, esto es nuestro pasatiempo, nos gusta hacerlo y, pues... Y así, tenemos nuestro trabajo y básicamente estamos generando lo suficiente como para tomarnos el tiempo de comer lo que nosotros queremos, hacer lo que nosotros queremos en nuestro tiempo libre y pasar con la gente que queremos en cualquier momento, ¿no? Y pues nada, estamos contentos, estamos muy orgullosos de esto que estamos logrando. Y ya, ni siquiera me siento mortificado o lo más mínimamente triste por la paliza que me acaba de dar Christopher. Deberías. Porque esto es muy emocionante, es muy divertido. Porque siempre hemos, así visto de lejos, ¿no? A los famosos, a Twitch de los que están ahí, a los, streamers. Muy, muy famosos, a Roleplay, lo que ustedes quieran. Pero es muy diferente cuando ya estás detrás del micrófono, detrás de las cámaras, enfrente de un estudio donde te puedas apoyar con todo eso y es todo un desafío, pero a la vez es muy, muy divertido. Y en veces no es tan sencillo, yo dije, ay, pues nomás es de pararte y decir pendejadas, pero no. ¡Pura madre! A veces te paraliza la cámara y el micrófono y yo, yo la es lo que ahorita tengo, estoy intentando quitar ese pinche parálisis cada vez que... grabo porque la neta no es algo que me salga muy fluido. Pero mira, si te pones a pensar, ya que el Greg se fue, vamos a hablar caca de él. Ah. No, si se ponen a pensar, todos comenzaron así, con una webcam, con una pinche camarita del celular. Todos empezaron así de pequeño y pues, vaya, no estoy diciendo que el día de mañana voy a hacer algo play. Porque soy moreno. Se puede. No, soy moreno, güey. Él es güero, güey. No voy a hacer nunca un play, güey. Sí, man. Y español, güey. ¿Decías? Va a llegar y me va a conquistar. Ay, con sus ojos. No, güey. Verga, no, ya se me fue el pinche rollo. Ah, pues no me escupas, cabrón. Perdón, güey. Perdón, ni en COVID menos, güey. Déjame echarte eso en el brazo, güey. Para Yo, al fin de cuentas, pues yo voy a hablar, bajo mi perspectiva. Eso es viejo senil, ya. Bajo mi perspectiva es de que si hay algo, si lo que ustedes tienen no lo satisface lo suficiente como para empezar, a hacer, esto que quieren lograr, dicen, uh-huh. Se le cortó la inspiración. Ya ves, güey, ya ves. si lo que ustedes tienen a la mano ahorita mismo, no les satisface lo suficiente como para empezar, trabajen por eso, porque nadie se los va a regalar. Y sí. si alguien se los compra, pues que sí, lo aprovechen ese privilegio al máximo. Pero si no, y se tienen que rascar con sus propias uñas, trabajen por aquello que necesitan. Micrófonos, cámara, lo que ustedes empieza necesiten. Empieza con lo que tienes. El celular te da un chingo de herramientas, sí, ahorita. Esa es la regla de oro y para el éxito, ¿no?
Pero al fin de cuentas, no te van a caer estas cosas desde el cielo. Entonces, si así tal cual no te satisface lo que tienes, ya sea que consideres que no es de buena calidad, lo que tú quieras, trabaja por ello y créeme, lo vas a valorar más y lo vas a utilizar con muchísimas más ganas porque trabajaste por ello. Déjate eso, si no te satisface donde estás o lo que estás haciendo, güey, la vida a veces es, decimos que es muy larga, pero a veces es tan corta que sin darte cuenta, güey, pasaron 10 años y sí, no hiciste nada. Entonces, mínimo si en ese lapso haces algo que te guste, llena tu línea del tiempo de memorias. Llénalo de cosas que tú digas, güey, era una pendejada en su momento y todo el mundo me dijo que era una pendejada en su momento. Pero estoy feliz, güey, de hacerlo, güey. Y ahorita esto es una de esas cosas, güey. Uh-huh. Yo llevaba años, güey, queriendo hacer esto. Llevaba así como que... Nunca es tarde. Hacerlo. Además, esa es otra, nunca es tarde. Este señor está haciéndolo. Así que... Si tú eres muchísimo más joven que nosotros y ves que él sí lo está logrando, él, ¿por qué tú no? Muchachitos locos. Pues nada, ¿qué onda? ¿Qué te parece otra partida de Marvel contra Capcom? Y después pasamos a otros juegos, ya que sí, contamos varios. Con varios, ¿no? Entonces aquí le cambiamos y ya lo reproducimos. Va pues. ¿Listo? Ya, ya. Ahora... Voy a elegir otra vez a Wolverine y a Gambito porque fueron los que me dieron batalla. Al parecer. Entonces, pues nada. ¿Todo bien? Yo lo que no hallo es cómo chingados configuré esa cosa que no puedo hacer las especiales. No te voy a decir. Vamos. Eso es trampa, amigo. Uy, estuvo cerca. Ya me... No debí dejar que practicara. No. ¡A huevo! Caí directo esa madre. Eso es lo único que sé hacer. Vamos. Tengo que ser precavido porque Christopher sí sabe jugar, raza. Ah. Ay, pues no manches. O sea, se lo básico, güey. Vamos, vamos. Porque la neta. Cambia, maldito. Ah, ya. No me voy a preocupar por cambiar. Voy a preocupar mejor por ganarte. ¡No! ¡Oh! Vale. No sé qué acabo de decir. Ah, ya viene tu pesadilla, papá. Buah, por pinche así como voy a perder. Órale. ¡No! ¡No! ¡No, raza! ¡No! Y me voy en directo. Con mi hocicote. Ay, güey. ¿Qué otro juego vas a querer jugar? No me voy a rendir hasta que te gane. Una. Ok, luego ya le cambiamos a... No me pienso dejar, nomás aviso. Claro que no. Yo sé que no. Hasta sería una humillación para mí. Gracias a todos los que están comentando y dándole like. Sí. De hecho, yo también voy a aprovechar para darle like. Ahí está. Muy bien. Para llenarlo. Que haya interacción, que la gente se una, que vea que estamos aquí, vivo y en directo y... Pues nada. Sí, no esperen tampoco consejos de vida y Este no es el podcast de Marta de Baile, güey. ¿Quién es Marta, güey? ¿Por qué baila? ¿No sabes quién es Marta de Baile, güey? No, güey. El amor platónico del Estaca y del Videgaray. ¡Vamos! Ya dije, no voy a preocupar por cambiar. Así soy hermosamente bueno. No, raza. Me estaba preocupando por sacar las especiales. Que no sé qué chingados. No, pues no hacen falta, güey. O sea, no sé hacer nada. No sé jugar. Vamos. Y... Órale. Como diría Deadpool. Maldito opresor. ¡A huevo! Es machista si te pego, es machista si no te pego. Y porque la línea es muy delgada. ¡A huevo! ¡Ah! ¡A huevo! Güey, estamos casi en el... ¡Ah! ¡Por fin supe cómo! Demasiado tarde. ¡No! Fui en seco. Yo no te maté, güey, fue el hombre de hielo. Me fui en seco.
Fue el carnal de Frozen. Pues nada, una disculpa, raza, los decepcioné esta vez y ni modo, ni modo. Primera vez que gano en estos videos. Y pues ya, nada, Christopher, tenemos una gran variedad de juegos. Yo sugiero ahorita un buen Metal Slug. Ah, sí, el buen Metal Slug. Mi favorito es el 3, ¿te parece? Va. Pues va, pues ponemos la cámara principal mientras configuro todo el show. Así que, pues nada, platica con la raza. Diles que gracias por estar aquí. ¿Ya comieron? Nosotros desayunamos una rica y deliciosa pizza con, adivinen qué. Ah, era por mí. Sí, yo pensé que ibas a esperar que alguien te respondiera. ¡Chicharrón! ¡Güey! Existe la pizza con chicharrón, güey. Está deliciosa. Y no es el chicharrón que haces en salsa verde, sino el chicharrón así con lonja, con grasita. ¡Ah! Estaba tan buena. Era más grasa que chicharrón, pero estaba tan deliciosa. Y platícale, hijo de la verga, platícale lo que te aventaste ahora, güey. Platícales, güey. ¿Qué? ¿Cómo que? No te hagas, güey. Lo cité. Que se andaba cayendo el abanico de la casa. No, lo cité. A este güey lo cité a las 9 de la mañana. ¿A qué hora llegaste? Como 10:30. 10:30. ¿Y qué pasó cuando llegaste? Un elegante retraso. ¿Qué pasó cuando llegaste? No me había traído ni madre. Se supone que tenía que traerme controles. Equipo, luces. No se trajo nada, raza. Nada, llegué yo con mi hermosa presencia nomás. Sí. Y yo, pues, güey, ¿no trajiste el foco, los controles? ¡Erga, que la chingada! Y así, de no haberle me dicho... Me tuve que regresar. De no haberle dicho que se trajera la botana en el camino, tampoco trae la botana. No, para allá sí iba. Mentiroso, güey. No, neta, pues si hay un Oxxo aquí cerca de tu casa. Pues sí. No vamos a decir su dirección para que no vengan a secuestrarlo. Ya que es un streamer famoso. Muy famoso, güey, me está escupiendo. Perdón, güey. Hablo como el Silvestre, güey. ¿Cómo? Ah, es que eres muy joven todavía. El gato, el Silvestre, el de Piolín. Me volteo para allá, no voy a hacer las que voy a escupir. Pues no, por favor, no. Aquí estoy figurando algunas cositas, gente. Figurando como figura. Nomás no se apuren, quédense con nosotros. Sé que no estamos jugando nada, pero pues tratamos de mantener la plática más amena. Y pues nada, ahorita hay 3 personas viéndonos. De nuevo, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A esas 3 personas les va a ir bien este día. Sí, les va a amanecer güey, ¿cuál era el botón 1? La vida los va a llenar de hijos. ¿Ese es el botón 1? Sí. Ok, ya está. Ese es para arriba, ¿eh? Sí. Es que quería saber el autofire para disparar chido. El autofire. Estos chicos de hoy. El autofire, el disparo automático. Los chicos que lloran. Ok, el autofire setting, ya. ¿Me dices qué es este entonces? Autofire botón 1. Estaba viendo unas noticias, güey. Ajá. Uh-huh. Ya que se nos acabaron los temas por hablar, güey. No, estaba viendo una noticia, güey. De que un vato, güey, como de 30 y tantos años, güey, casi 40, güey. Sí. Demandó a sus papás. A la madre, ¿por qué? Porque le tiraron $29,000 en Opor, güey. Es que no sé si se puede decir esa palabra en Facebook. Ah, ¿y neta, güey? Y ganó la demanda el perro. Déjate eso, el vato vivía con los papás. Ah, ¿cuántos años tenía? Como más de 30. Dios, güey, no, güey. Vivía con los papás el vato. Todavía, es que lo que él alega, güey, es que mucha de eso de Nopor era de colección, pues era antiguo. Dice que toda su vida la estuvo coleccionando, güey. Y cuando estuvo en la casa de los papás, pues los papás dijeron, pinche vato cochino. Y se la tiraron. Y se lo tiraron, güey. Pero imagínate gastar $29,000 en eso. Cassettes, revista, esas cosas, güey. Habiendo internet hoy en día. Oye, y hay alguien más comentando. Mirza Marisol, saludos, hermanito. ¡Ah, Mirza! ¿Qué hay? No, gracias, sí está bien sin hijos. ¿Qué? Es que les dije, la vida los va a llenar de hijos. Pero, no, Guadalupe, no, hijos, eso te lo dije muy tarde. No, hijos, no. Ok, ya entendí. Bueno, raza, vamos a empezar con la reta del Metal Slug. Del Metal Slug, claro que sí. Nomás, un momentito para configurar aquí unas cosas. Nos apuren, por favor, no se vayan. Muy importante, por favor, no se vayan. No, sí, vayan por una botanita, vayan por algo de beber. Se van a distraer, Chris. Bueno, ya. Para que disfruten bien ese pedo. Si tienes que ir al baño, ve al baño. Simón, igual No quiero espectadores sudados ahí. No empezamos tan tarde que digamos, ¿ah? No, es la una. Ya es la una, pero queríamos empezar a las 10, güey. Ya, es viernes santo, tienen que ir a misa. Simón. Recuerden que no se come carne, raza. ¿Ok? ¿Bien? Yo a mi amorcito la fío. Ok. Yo elegí al buen Marco porque está chido, me cae bien.
Chido, Marco, unos saludos. Luego ya llegó otra persona, León, Lidia. Saludos, ah, Lidia, casi saludos. Hermano. Ok. A ver. Ya los controles. Ok, bomba, brinco y disparo. ¿Mm? Ok, no tengo autofire, ni pedo. ¿Para qué lo ocupas? Esto no se ocupaba en mis tiempos, güey. Bueno, te voy a hacer caso. Es que para más comodidad, porque. Manches, qué hueva. O sea, así se hacía en la vieja escuela, güey. ¿Me sé hasta los secretos ese? Al Simón, me sé hasta los de estos secretos. ¡Inga tu madre! Oye, o sea, ¡tan pincho sicón y ya me mataron! Te dije que ocupabas el autofire. No, eso no se ocupa. Eso es el diablo. Ahorita lo configuramos. Va, se va a configurar, tengo que configurar el botón de brinco más cerca, güey. Te dije, güey, pero no me hiciste caso. Giovanni Piedra, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué pedo? ¡Eh, Piedra! La verga. Ey, vamos por las ranas. No te subas. ¿Por abajo? Simón, no te vayas a meter a esa cosa. Lanza una bomba. Yo, bueno, yo la lanzo. Ah, a huevo, son mías. Bueno, esa no me la sabía. Don Cangrejo, ¿no te la sabías? No. La del 2, sí, güey, el de las momias, güey, y todo ese pedo. Ese es el que sí me sé. Dice, sandía, wey, dice Mirza, ya es viernes, abrieron a las 10. Oye, un momento. Es viernes santo, pero ¿se puede comer puerco? Sí, o sea, menos carne de res. Todo menos carne de res. ¿Qué tiene la pinche res? Porque es pecado. No sé, ayer mi mamá me dijo eso y pues comimos pescado. Quedó muy delicioso. Un saludo, mamá. A mí el único pescado que me gusta es el taco, güey. Ah, nosotros, no, nosotros lo comimos filiteado. No me gusta el... ¡Ah! Uy. Como Rambo, güey. No me digas que eso tampoco te la sabías. Ah, eso sí, güey. Agarra tú el Heavy Machine. El Heavy Machine, güey. Te va a tumbar, güey. Vamos. El Titanic. Pues nada, primera vez que hacemos este equipo y pues nada, ahora sí que también nos llevamos, ¿no? Espérate, espérate. Tú dispara al camión y yo le disparo a estos güeyes. Se mueren con un balazo. Sí, porque yo no tengo bombas. Sigo sin tener bombas. Ah, ¡no, güey! Me convertí en Jerry Rivera, güey. ¡Ah, qué mamón, güey! Ay, MP3. MP3. Yo me los mato con un tenedor, güey. Eso está bien chilo, la creatividad, sí, ¿sabes? Te cuidado con esos pescados. Ah, así estoy yo, güey, a todo. No, güey, tienes que esperar a que lleguen a... ¡Ah! Yo les disparo. Porque te dan munición, güey. Y ¿ves esa munición que cae? Ah. Ahí está. Ah. Todo agarra el tanque, a mí me da hueva. Sí, yo sí lo quiero. No, pues yo simplemente voy a retroceder mientras... Yo nací para roquear, güey. Vamos. Wash. Vamos. Vamos, cuidado con las pinches balas. Simón. Sí, no me vayan a matar. Vamos. Güey, qué pedo. O sea, imagínate la... El pedo que fue ponerle esa madre, güey, el tanque en la espalda, güey. ¿Lo agarré tú o lo agarré yo? Lo agarré yo. Ah. ¿Cuál tanque en la espalda, güey? Ah, el cangrejo, güey. Imagínate de toda la ingeniería, güey, y todo lo celado que tuvo que haber en toda la chingadera, güey. Pues, es que... ¿O a cuánto no se comió, güey? Simón. Antes de... Bueno, es que la lógica de Metal Slug es de que hasta esta historia de la trama, de la historia de Metal Slug, ya se incluían los extraterrestres. Entonces eso es un pinche cangrejo extraterrestre. ¿Tú crees que no soportaría un tanque de ese tamaño? No, pues, o sea, imagínate todo el cóctel o jaiba con mantequilla que se haría con uno de esos mares, güey. Simón. Y claro. Eso que no soy muy fan de los mariscos, güey. A mí sí me gustan los mariscos, güey. Pero no recuerdo la última vez que probé cangrejo. Yo los únicos mariscos... Bueno, no son mariscos, son tacos de pescado, güey. Simón. Es el... Lo que es los tacos de pescado y el atún en su lata, güey, es lo único que me gusta comer, güey. Mira, güey, te superé por mucho, güey. Qué chingón. Trampas, pues. Hasta el Metal Slug hace trampa acá, mi amigo. Bueno, ponemos pausa porque nos aventamos toda una misión, una ardua misión, entonces, un ligero descanso porque me dio sed. No, es por eso. Hey. O sea, la gente tiene que esperar porque te va a hacer.
No, pero este es tu en vivo, güey. ¿Dónde queda el compromiso? Este es tu en vivo, güey. Échale ganas, platica con la raza, güey. Mientras yo modifico estas cosas. Ay, güey. Pues nada, raza. Aquí andamos. Gozando de la vida. Bájale, güey. No, mejor lo quito. Bueno, ya está, güey. No, un si saludo funciona. Y muchas gracias a los que están viéndolo. Y pues no, no, me dejan sin palabras. Ah, estoy conmovido. Ya, con todo el acto de amor que están dando. Cuatro personas viéndonos, esto ya es un maldito récord. La neta sí, Tiene más vistas que varios videos que tengo. Las primeras cinco personas, güey. Por favor, no se vayan. No se vayan, racita. Ajá, háblenle a la tía, háblenle a la abuela. Sí, por favor, compártalo. Háganle señora favor, bonita. Háganle favor a este buen señor. Es bueno, es un cagazón, pero es bien bueno. Ay, ¿sabes? No soy cagazón. Me caga que la gente me catalogue como carrillero y cagazón, güey. Es un mamón. Pero cae bien. Según todos. Y míralo, está morenito, ¿cómo no te va a caer bien? Ajá. Y está gordito. No robo carteras, porque no sé. O sea, ¿tú desconfiarías de alguien con 30 años gordito y con una playera de Batman? Oye, claramente ¿cómo que, no. ¿Cómo que claramente gordito? No. Somos 6 personas. Oye, ya me está creciendo la barba, güey. Soy todo un pinche don. Ustedes no sé si recuerdan los primeros videos en el canal de Psycho 2307. Que parecía una tabla. Este güey con una pinche barbilla de Shibu, güey. Que parecía un gato amarrado de aquí. Siempre le he dicho que se mira bien con barba completa, pero pues nomás no me hace caso. Déjate eso. No es que no te haga caso, güey. No me sale, güey. Pero ahora me sí. Me voy a poner cebolla, güey. Para que me crezca. ¿Cómo se llama ese químico techo? Minoxidil. Minoxidil. Sí, caca de caballo. Bácala. Oye, hice todo menos configurar el control. No dijiste que era lo de menos. Y no sé por qué no funciona, ¿Qué es lo que le moviste a todo eso? Pues yo creí que ya se iba a hacer el disparo automático, que disparando dejando presionado el botón, iba a disparar. Eso era lo que quería, no estar así. Le quitas la emoción. ¡Ay! Casi me da. No. Yo prefiero, ser más, ¿cómo zombie o humano? No, yo prefiero ser más, más, ¿cómo se llama esto? Práctico. Y así que dejando presionado el botón, ¿por qué no? Que dispara automáticamente. Bueno, agarra al abogado. Ay, o sea, solo porque lo vi con traje ya es un abogado. No, o sea, puede ser un vendedor de Bonais con traje. O sea, ¡vingas no, a tu madre! Para mí siempre fue como que un presidente de algo, no sé. Así, pinche vómito de cruda, güey. ¡Ay! ¡Rica! Pensé que habíamos matado a ese güey. ¡Uy! ¡Vale, madre! ¡Vamos! No, valiste. ¡No! ¡Uy! Esto es más difícil sin. ¿El zombie? Sin armas especiales. ¡No, güey! ¡Ah, vale, verdad! ¿Ahora la medicina se? ¡No! ¡Ah! ¡Desapareció! Ven para acá, monito. Bueno, raza, ya ánimo, ¿animo? ¡Cuidado! No, ya, me mataron. ¡Ya ánimo! Yo no puedo dejar que me maten porque me cae traer el monillo ese. Simón. Pobrecito, güey, o sea, si te matan a ti, quiere decir que habrá matado también al mono. No, si me matan a mí, dejan en libertad al mono, güey. ¿Y qué pasa? ¿Lo pues nada, nomás se va, güey. Ah. Es libre, güey, de hecho yo lo tengo prisionero, güey. Lo domaste. ¡Verdura! Esta arma está muy efectiva. Se me hubiera matado primero al rojo. Ah, y con eso. No me acordaba. Tengo que adaptarme todavía a los controles. Es algo muy. Muy difícil todavía. ¡Valiendo! Y debí dejar que me pegara la guácara en vez de la bala, güey. ¿Con la guácara? No tengo. No, güey. Se supone que iba a derrumbar con el vómito el. Apúrate en salir. Para que agarres eso. El helicóptero. Yo me acuerdo que antes cambiábamos las armas, güey. ¿Qué onda? Pasamos. Ah, destruimos esto y nos esperamos a que salgan los prisioneros. No te metas. ¿Cómo? No, espérate. ¿Qué? Esa no. ¡Uy! ¡Qué claro! ¿Qué, güey? Tú sí leías revista. Eres un maldito noob. Apúrate, vamos. Ah, pensé que te ibas a meter por la parte de No, güey, esa parte no me gusta, está muy difícil. Es donde, sí, donde te convierten en monito, güey, de ajá, nieve. Por eso me gusta, güey. No, yo la considero más difícil. Ah, no, sí, está bien perra esa pinche parte. Sí. Pero vale la pena, güey.
Hay raza que le está dando corazoncitos, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Yo la neta me estoy súper divirtiendo, ¿eh? Sí, yo así. También. Sí. Pinche gastero, igual la que estamos haciendo. Güey, la vamos a ocupar ahorita. En un momento vamos a ocupar que nos convirtamos. Se salten. Simón. Hay que dejar que nos conviertan en zombies porque luego la parte de los aliens está sí, muy sí, pero hasta el último porque... Simón. Ya que pasa entonces, güeyes. Soltando sin parar. Vale, verga, protégeme, güey. Tengo 18 de bombas, güey. Ah, no, eres tú, güey. Igual, protégeme. Aquí tengo que dejarme transformar. Se me olvidó. Ok, transfórmate tú, güey, o los dos. Y... Es que aquí hay dos botiquines, güey. ¡No! Dejaste el Heavy Machine afuera. ¡Mátalos! Bueno, acepto ese. Ahí está. Uy. Ya, con eso la tienes, con eso tienes. Tienes 18 de bomba, es tu oportunidad, güey. Tengo que tirar a lo baboso. Sí. Vamos, vamos. Momita. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Es todo. ¡Valiendo madre! ¡Ay, no me dejo saltar! Vamos, vamos, vamos. Ah, los rayos. Los rayos. Los ay, rayos. Morí bien pinche lento. Ah. ¡No me dan, perros! ¡Ah, sí me dio! Ya. Oye, esta parte está interesante, güey. Está curada, güey. Como una cosa así redonda nos avienta ataúdes. Lápidas. ¿Por qué a mí, pues? Al güero, pues. Todo, digo, rubio sentido. Y ahora es un alien machista. ¡Opresor! ¡Opresor! ¡Vamos! El Chris es un opresor. Hay que lanzarle bombas, Chris, pero es que no me acuerdo cómo saltar. ¡Ay! Yo no le lanzo bombas a ese porque... Y ahorita se va a poner perro, güey, aventándolos casi seguido, güey. Uy. Yo quito esas madres, güey, todo disparo. ¡Ah! Casi. Quítate. Hay que hacer equipo. ¡Uy! A la bestia. Vamos, vamos. Ya casi. ¡Uy! Ya iba a saltar donde está. ¡Esto se hace así, perros! ¡Vamos! Vamos, lo hicimos. Lo hicimos, gente. Lo hicimos muy bien. Nada, un saludo de nuevo. Si siguen aquí, pues un saludo para Guadalupe, para Mirza, para León Lidia, para Giovanni Piedra. Muchas gracias por comentar, por estar aquí. Gracias, y si les está gustando, compártalo para que más personas lo vean. Simón, próximamente tal vez... Dígale a la tía, al abuelo, a la vecina, a la chismosa de al lado, díganle. Ella nos va a hacer más paro, le va a correr la voz. Okay. En esta misión, Christopher, me tienes que hacer caso porque yo me sé una ruta que es muy corta. Así que... Tú sígueme el rollo, ¿ok? A ver, yo te sigo el rollo. Ah, sí, okay. Sí, cierto. Ok, la C es para mí, así que tú sígueme el rollo. Yo te sigo el rollo, a ver si... Por favor. Soy un pinche sigue rollo. ¡Venga, tu madre! A la verga. Oh, bombas. Me gusta, o sea, la modalidad cuando está en jet. Esto hay que destruirlo. Me gusta la modalidad cuando está en jet. Ajá. Pero no me gustan las bombas que tira. Así. ¿Sabes? Ah, sí, bueno. Como saltarinas. Rápido, rápido, te va a aplastar. ¿Te aplasta? No, güey. ¡Ah! ¡No! Verdejo. Menso, ay, ni modo. Bueno, entonces, a raíz de eso, hace años que no voy por aquí, así que no me acuerdo absolutamente nada. ¿Yo vi el otro? ¿No te subas todavía? ¡No! por maldoso. Ah, cierto, sí, iba a salir de todos modos. Mentira, ni te acordabas. Esta parte está muy difícil, güey. ¿Está en chila? Pues es que yo me sabía una parte donde podíamos manejar al avestruz. Ah, manejarla. Ah, es la de que va a ser como un carro. No, güey, el avestruz. Sí. Pero es en esta misma misión y llegabas más rápido al jefe final, güey. ¿Al jefe final? Sí, güey, al robot gigante de la pinza. Pero ya, ese no es el jefe final. ¿Cuál es de este? ¿Cuál es el jefe final de este? No me acuerdo. Ay, sí, es el robot de la pinza, güey. Es un robot. Vamos. Ya me jodieron mi submarino. Y no tengo bombas. Papá, pues voy a ver. Inga, tu madre. Ah. Cállese. Esos 1000 puntos son míos, güey. ¿Por 1000 puntos? No, no, no. ¡No! Lito.
Ahorita corre. Ay, maldito. Agarró un gasolinazo. Ole, ole. Párale bombas a este. Al gigante. Nos están mormadeando con corazoncitos. ¿Qué tienes que decir al respecto, güey? Gran, muchas gracias. También nos andan bombardeando con bombas, güey. Sí. ¡Gasolina, gasolina, gasolina! ¡Deja el Heavy Machine! Era mío, güey. ¡Métete rápido! ¡Rápido, rápido! Estoy aquí adentro. No, güey, no debes. ¿Cómo no? No debes meterte tanto. Vamos. Porque va a salir esa madre, güey. Oh, la verga, no me acuerdo. Es que no me acuerdo, güey. Ay, güey. Ah, pues dices que... Hace años que no me meto para acá. Madre. De por sí hace años que no juego y hace años que no me meto para acá, güey. Ay, qué bueno, me cubriste una bala. Todo por tu culpa. ¡Tu madre! A la vista. ¡Vamos! Ahí está, vamos. Partió el Titanic. ¡Rose! ¡Rose! ya. Vamos. ¿Qué nos queda? ¿Estás de acuerdo que íbamos por una coladera, güey? ¿Dónde? Y lo que pensábamos que eran submarinos no eran submarinos. Guay, ahora tenemos que lidiar con estas cámaras de seguridad que disparan, güey. No mames, les disparas, güey. Les ganas un disparo. No, estoy molesto. Nah. ¡Ah, rayos! Pensé que lo había asesinado. ¡Eso es mío, perro! Gracias, amigo, por morir. ¡Ey, somos un equipo, recuérdalo! ¡Cállate! Ya la cajeteaste en esta misión. Vamos. Eso va a ser más interesante el stream, güey. ¡Ay, mis huevos, güey! La misión final de este está muy larga, güey. Bueno. Pues vamos. Nada, gente. Disfrutando acá del stream. Disfrutando del juego. ¿Comporte? Ah, está al otro lado. ¡Oh, yo! Mira, mamá, ave. ¿Qué? Si ves ahí la maldita pajarraca esa, quería tirar al huevo, güey. ¿Cuál pajarraca? La que está... No sé si has visto los puntos que son un pájaro, güey. Ajá. Un nido, güey. La madre esa, güey, está intentando tirar un huevo, güey. Vamos. Jaja, es para hacerlo reír. Sí, ya sé, pasa adelante este güey. ¡Vamos! ¡Ah, puro cuchillazo! Voy a matar como cholo de la ruleo. Ese láser era mío, perro. ¿Yo tengo láser? ¡Ah, me caga esa arma, güey! ¡Ay, a la bestia! ¿Qué pedo ahí? ¡Vamos! ¡Pinches! ¡No, güey! ¡Ni pedo! Agarra esa... ¡Claro que la voy a agarrar! ¿Qué? Te la regalo, güey. ¡Claro que la voy a agarrar! Te la regalo, güey. ¡Maldita sea! Somos equipo, güey, recuerda. ¡Vamos! Ah, güey. Es que soy muy despistado. A la vez se pasó una bala uno de mí y no me di cuenta. No me dejes. No me dejes, corazón. En fila, perro. ¡Púrate, púrate! O sea, te voy a esperar que el ascensor baje. Sabes jugar, no sabes jugar. No, esperar que el ascensor baje, ¿qué es que? Esperar más rápido. ¡Es mío! ¡Ay! ¡Es ahí, mío! Es tuyo. Somos androides venidos del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó? Ah, ¡qué bueno! Eso es trampa, qué bueno, eso es trampa, qué bueno. Eso te pasa por no irle a las chivas. ¡Eso te pasa por zorra! ¡Es mío! Ya sé. ¡Ay, pendejo! ¡Voy a brincar! ¡Ah, tiene doble salto! ¡Sí, güey! Oh, no, yo soy cholo con mi cuchillo. Ay, oh, y luego se puede usar las... Gracias, agárralo, las agárralo. Armas. Se pueden usar las armas. Por ejemplo, tengo el shotgun. Sí, güey. Las puedo usar. Te digo, reitero. ¿Llegaba rápido aquí? Hace muy... Sí. Para donde yo te iba a decir, llegamos más rápido. Bueno. Este boss fight no es de mis favoritos. Porque está difícil. Y tienes que ser muy preciso. Vale, ¿verdad? ¿Era desde que empezaron a brillar los ojitos? Sí. ¡Uy, qué bueno que todavía no aparecía, que estaba brilloso! ¡Oye! ¡Apertura! ¡Qué bueno, puede ser! Mira, yo no me estoy quejando,
No lo hubiera reiterado, menso. Como todo Metal Slug, saliendo todas las balas. Todas las bombas. ¡Corre! ¡No! Me acorraló. Eres Terminator. Acá no, es mi manilla. ¡Uy! Güey, la salté, güey. Por eso fue. Chale. Las balas no le hacen nada, pues parece. Pero al menos ya está humeando este carnal. ¡Oh, fuck! Vamos. Ay, pendejo. Ni se sabía que me habías matado. Yo, ah, mira, cambié de sexo. Ah, bueno. Ahí está. La misión 3 de Metal Slug 3 no es mi favorita. ¿Cuál es el donde es un pinche como dios azteca, güey? En el 4, ¿ah? Es en el 4. ¿Dónde están pinche. las momias. De hecho, ahorita sigue la esta de las momias. ¿Qué le hiciste? ¡Camellus Arbanus! ¡Vamos! Que aquí en el desierto. Aquí es de mucho calor. Aquí los camellos. Pues técnicamente también estamos en el desierto. ¿Para quién hay camellos? Acá, preparando un... He visto dos que tres personas que se parece que tienen coronavirus. Preparando un jugo de... Preparando un jugo de cactus. ¡Ay, ay! Aquí en el desierto de Sahara. ¡Cuídate, maldito! Y qué idiota, no la vi. Acá, en medio de una guerra. Así la guardamos por papel para limpiarnos las colas. Limpio. Yo me lo... ¿Por qué lo dejaste limpio? Pobrecito, güey, que... Ay, sí, ¿que no, tiene derechos? Solo porque peta, güey. Vamos. Me cubriste desde un misil, güey. Eso es ser un héroe, güey. El país te recordará, güey. Va. A mí no. A ti no. A cuchillazo como cholo. Sin robar carteras. Vamos. ¡Ay! Casi me atropellan. Roberto. A Roberto. ¿Quién quiere Roberto? Ay. Güey, ya ni porque yo tengo jerga de barrio, güey. Ey. No, me acordé. O sea. Sí, supe. Entendí la frase, pero no le decía contexto. Pues que resulta que nos ofrecieron... Llegó nuestro jefe. En tiempo de crisis nos ofrecieron tiempo extra en el trabajo. Y llegó nuestro jefe. ¿Qué onda? ¿Quién, Roberto? ¿Arriba o abajo? ¿Con las momias o con las plantas? Con las plantas. ¿Te hace más fácil con las plantas? Sí. Así que te comen. ¿Decías? Que llegó nuestro jefe diciéndonos, ¿qué onda? ¿Quién es Roberto? Y yo, ¡verga! Dije, ¿quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? ¿Y por qué? Pero pues resulta que Roberto en jerga, en jerga maquilera. Para robar, pues tiempo extra, porque no hay tiempo extra. ¡Venga su madre! Me vi a huevo. ¿Ves por qué no soy vegetariano? Así son las plantas, güey, cuando te descuidan, güey. Cañangas, ñangas, güey. Ni que fuera la fiesta de las salchichas, güey, cálmate. Por eso no soy vegetariano. Te harían un parote del ser vegetariano. Me comió la planta estando gordo. Comió más. ¡Truenen, perras! ¡Ey, esa muere cosita, esa cosita! ¡Vamos por allá, vamos por allá! A ver qué es. Y dije, solo falta que te caigas, güey. ¡Ey, pero pasan, de la nada! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡Vamos! ¡Quémalas, quémalas! No, que acuchilla, así que la chingada. Agarra la C, güey. Te duermes, mijo. Te duermes. ¿Dónde sirves, papá? ¿Cuál C? Uy, uy. Estas plantas alienígenas. Venga tú. Vamos. La heavy me chingan. ¡No! Me confundí. ¿Qué está pasando, raza? Pues se está gustando caer mucho. Venga tú, güey. Casi me roban. Las drogas. Casi me roban los de hormiguitas, los de bichos, güey. Caer en las drogas. El Chopper. ¿Cómo se llamaba el de...? ¿Sí, no? Chopper. ¿De Carlos? El de el malo de bichos, güey. El saltamonte, güey. No, güey, es un grillo. ¿Y qué eran esos, güey? Saltamonte. El grillo, güey. Es un grillo gigante. ¿Y qué era el Chopper, güey, para las hormigas, güey? Un grillo gigante. Un grillo wey. Gigante. Yo le doy y... Bueno, yo te cubro.
Vamos, esta parte me gusta porque es cuando tienes que buscar las pilas. Tienes que recargar la puerta. Ponte pilas. Vamos. Me confundí entonces. ¿Que dónde estamos? Mira, no, que te convierto en momia, güey. Momia verde. Como que no sea la parte donde se baja el techo, güey. Esa parte. No, güey, no te conviertes en momia, Samario. Ah, te mueve, te mueve, te mueve. Te mueve. Te mueve. Ah, mueve. Ah, por cada lado, igual empezamos a mover, como, como Fortnite, ¿no? Las granadas. Iba a decir como si no. ¡Uy, qué pedo! No me acordaba de esta parte. El que alcance el tesoro, este, se lo queda. ¿Cuál tesoro? ¡Ah, yo pensé que estuvimos arriba! Ah. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, ya soy una momia, ya no puedo correr! Me deshago para... Me vuelvo, ¡sáltalas, sáltalas! ¡No tengo bombas! ¡No! ¡Güey, mátalas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Aquí no te puedes deslizar? ¿Ah? ¿Deslizar? No, güey. Todavía no llegamos a esos tiempos. Si sí, sí, había un mesa de luz donde te deslizas, ¿va? ¿A dónde vas? ¡Quédate aquí, güey! ¿No te llega? No. No sé. Ajá. Porque, o sea, lo decís Carlos ahí, güey. Valiendo mal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Indiana Jones. Ay, güey. A cuchillazo como los cholos. Odio los perros, güey. ¿Los no, perros momia o los perros en general? Los perros, los odio. ¿Los perros perros? Los perros. Los perros momia, güey. Y odio convertirme en momia, güey. Ah, qué idiota por andar volteando a otro lado. Venga tu madre. Brinqué, Dios. ¿Qué viste? ¿Qué no, creíste? No le voy a agarrar, güey. Ah, no, perro. No, yo dije, es de mi compañero. Porque es trabajo en equipo, güey. Me cae como llorando. Me llenas la boca de caca, tú, Cristo. ¿Eh? Me llenas la boca de caca. Guácala, ¿qué es eso? ¿Por qué la boca llena de caca? Nomás decía. Chato sátiro. Nomás decía. Tú y tus fetiches raros. Eres el chico de los fetiches raros, güey. Ay, racita. Qué felices. Y... no me acordaba, güey. Yo la neta ni idea. Ya. Nunca agarro ese camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se mueve solo? Oh, ah, mira. Sí, sí, era el de las pilas. Sí, güey. Ponte pilas, güey. Ahí hay medio. ¡Ey! Me norteé. ¡Ah, no! ¡A la bestia! ¿Qué pedo? Me hice una pinche medusa, güey. Voy llegando con estilo. Ah, rayos. Se te cae el pelo. Acumúlalas, acumúlalas. Acumúlalas. Para meterlas a un poquito. Simón. Mírame llegar. Mira cómo llego. Ole, ole. Ya, ya, ya. Ole, ole, ole. ¡Ay, vamos! Me tragaron con todo y pilas. Ah, sí, güey, sí, no se acumulan. Ah, rayos. ¿Qué, güey? ¿Y tú? Ay, no, o sea, se acumulan. Yo sé que se acumulan, pero si te mueres, valiste ñonga. Ah, como decía. ¡Ole, ole! Vamos con esas pinches matas. ¿Ves? ¿Ves? Te falta una. ¿Te falta una? Ahí está. ¡Cel! Por distraído. ¿Falta otra? No, ya. Ya, ya se abrió la puerta, güey. ¿Dónde vas? ¿No te ves por ahí? No, falta una, ¿no? Ah, sí, ya, vamos. Ah, yo dije, ¿qué pedo? Ah, ese es el jefe que te decía, güey. Sí, por eso. Es una nave extraterrestre. Azteca, güey. ¿Dónde le ves la azteca, güey? No sé, no. Me gusta imaginar, güey, que el pueblo azteca está contra nosotros, güey. Yo tengo una al lado mío, güey. Ah, se me olvidaba que el anillo ese sí te mata. No, pero si pasas por el medio y mientras se expande, no. Por eso.
No, pero sí, ¿para qué le juego al... ¡Ay! Al mocoseco, uh-huh, diría mi hermano. Al mocoseco. ¿Para qué le juegas al mocoseco? Los dichos de los chavos. Mi hermano tiene tu edad, menso. ¿Neta? Sí, güey. Yo lo hacía más burro. Yo decía, ¿y ese es Quinky? No, mamá. ¡Uy! ¡Uy, po! Corre, corre. Y este se pasan de rosca. No, aquí ni le aquí ni le mueva la tele, la neta, porque está muy difícil. ¡Corre! Al ojo, al rubí o al... Ajá, al rubí. Solo a mí se me ocurre, sí. ¡Zángano de mierda! Lo agarraste tú, Manso, y era mío. ¿Cuál zángano? ¡Dispárale, pues! Pues estoy... ¡Ya lo perdiste! Estoy intentando no morir. Que no resultó, ¿eh? A ver, agarra el mío para que doy. ¡Ah, perro de dos! ¿Sí? ¡Ah, las perdí! Ajá, no, lo que te iba a decir. Están los mismos pelea que tenemos. ¡Corre! Esos están sabrosos. Como la pizza de chicharrón. De chicharrón. Para que nos patrocinen la pizzería Las Carnitas Jabalí. La neta no me interesa que patrocinen, pero en Bugambilias. Bugambilias, allá al lado del Cóndor o antes de llegar al Cóndor. Carnitas Jabalí venden una pizza de chicharrón extremadamente deliciosa. Yo vayan la neta me sorprendí porque no. Vayan a comprarla. Vayan a comprarla. Está deliciosa, raza. Es un gol. Pídala por Didi Food. Está muy buena. Pídala por Netflix. Ahí se suscriben al servicio mensual de Carnitas Jabalí. Ay, güey. Date como magnate. ¡Inga tu madre! ¡A la verga! ¡Ah! Me acuchilló esa madre. Ya está rojo, está rojo. Ah, sí, sí, cierto. No me di cuenta. ¡Dispárale, pues! No quemó en nalga. ¡Ahí está! ¡Ahí está con el Jimmy Machine Gun y el Laceron! ¡Hola, ese! ¡Ya soy rico! El toque de Midas. ¡Ah, no! ¡Ah, oh, fuck! ¡Qué bueno! Se está poniendo una miada ese jefe. Claro que sí, güey. Dispara, amigo, yo lo distraigo. ¡Simon! ¡A lo vivo! ¡Ay! ¡No manches! ¡Y, güey, este güey no se muere! No, güey, porque es un dios azteca, güey. Hombre, este. Como estudié historia. Ajá, güey. Aquí es, aquí es. Venga, lo ves. Llevamos. Venga, lo ves. Llevamos una hora de transmisión, Christopher. ¿Ya una hora? Y ¿quién diría tan joven que era? Hasta ahora, dos a tres personas se han mantenido en el. Ah, muchas gracias, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La vida les va a dar limones para que hagan limonada. Güey, le estás disparando en donde no, güey. Güey, le estoy disparando en el ojo. Ah, yo era el que le disparaba en donde sí, no. Sí, güey, dígale a tu madre. Por andarte. Ay, sí, 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 hombre, sí. Es mío. ¡Y perros, ágala! Pues ya, para ganar, ya, que se acabe. Decía. ¡Oh, maldito! ¡Chinga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya me aburrí! ¡Ya me aburrí! Ya me enfadé, güey. Uno no se aburre ya, de la ya gente. Ya me aburrí, ya me aburrí. Lo malo es que no les puedo aventar ni granadas, nada, güey. No, güey. Ay, ya. Ay, hijo de silencio, güey. Dame la suerte. Simón. Da un ligero descanso porque se me está borrando la línea. Decía que ya no estoy para estos trotes, la neta. Porque sí me aventaba mis maratones acá 4 horas, 5 horas seguidas, pero... Mel. Yo soy el contrario de Cristiano Ronaldo. Soda. Soda. Si me llega a ver alguien de mi familia de allá del Estado de México, ¿qué soda? Oh, refresco. Chesco. O más para abajo que dicen refresco o algo así. Ustedes dicen refresco, güey. Chesco es de refresco. Chesco, refresco, pero ¿qué sentido tiene? Acortarlo, güey. O cuando llegué también. Mucho sentido, güey. La palabra Winnie. No sabía que era un Winnie. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué? Que le parecía que les estaba albureando, ¿no? Ajá. Pero así como que yo, eso. ¡Ah, salchicha! Dilo bien, güey. No, ¿cómo me decía? Hablas bien chistoso. Y yo, es que no te has oído. Simón, vamos por la pizza, güey. ¿Quieres sobrar unos pedazos de pizza? Espérame aquí, güey. Ok. Ya se fue, ahora sí, a hablar caca de él.
Ah, cierto, banda, la neta. No, y esto lo quiero hacer para largo. Esto quiero que sí dure unas 2 horitas, aunque sea. Y cada vez que le den like, voy a empezar a bailar. Como buena chichona streamer. Toma, sostén esa, por favor. Déjate, traigo tu plato, güey. Habla con la gente, güey. Oye, ¿se te censura las groserías esta cosa? No sabía. A ver, hijos de su pal, tal por cual. Ay. Ok, banda, esas dos personas que todavía nos siguen viendo, la verdad, muchas gracias. Que sospecho que somos nosotros. No hay pedo, güey. Sospecho que eres tú. Gracias a nosotros. Gracias al éxito que nos estamos dando. Sí, güey. Ay, güey. Tenga su pizza, joven. Jovenazo. Ni Didi Food. Ni Didi Food tiene el servicio tan rápido. Sos modales. Ah. ¿Quieres no. pizza? Ah, Simón. Los modales hacen al hombre. La magia de la edición, ¿no? En vivo. Ah. Y no tienes mayonesa McCormick. Ay, no. La gente, ahora sí la gente te va a ver raro. A ver, sí, cómetela bien. Mira. No me lo voy a enseñar. ¿Qué pedo con esto ya? Chilito, chorizo. Esto bello que ven aquí es chicharrón. Por Dios. Está delicioso, raza. Muy buena combinación, la neta. Muy bueno. Ni Obama la tiene. Me doy cuenta de que todas las pizzerías ya tienen las mismas cajas genéricas de pizza. Así que no tiene caso mostrar la caja, pero el lugar se llama Carnitas Jabalí. Está muy bueno. Mis felicitaciones al chef. Buen señor. Está fría, ¿eh? Uh-huh. Sí, sabe bueno. A mí me gusta mucho la pizza fría, güey. Está muy buena. También. Ay, güey. Excepto la de Little Caesar porque se pone fría, güey. Sí. Se pone muy dura, güey. La de Little Caesar es comértela al momento, güey. Por algo se dice Golden Ready. Pero bueno. Sí, güey, pero dice Golden Ready porque te la dan rápido, güey. No porque te vaya a durar mucho, güey. Es como la... ¿Te acuerdas en el capítulo de los Simpsons, güey? Cuando se vuelven veganos, güey. Van a una tienda vegana, güey. ¿Es donde sale Paul McCartney? Simón. Que van a una tienda, güey, $800 en cualquier pinche cosita, güey. Simón. Y le dice, ¿qué? ¿Esto no se va a durar toda la semana? ¿Semanas? ¿Esto no tiene conservador? Así, se empieza a podrir, güey. Así, güey. ¿Sabes de qué me acordé? Por la manera en que lo describiste. El episodio de la huerta de Tomaco. Simón, un tomate que adentro tenía tabaco. O sea, una alteración genética y sabía tabaco. Y luego, pinche Ralph, lo prueba. Mire, papá, sabe a la abuela. A ver. Ah, oh, sí sabe a la abuela. ¿Qué, cómo sabe? Aquí, ¿cómo saben a qué sabe la abuela? A las cenizas, tal vez. ¿Quién sabe? Hay raza que para mantener un vínculo no sé qué onda. No sé qué pedo, güey. La esperan como... Sí, como... las prueban así, güey. Las cenizas de sus seres difuntos. Con todo respeto, o sea, si lo hacen, no estamos aquí para juzgar. Pero yo pienso que a lo mejor así le calaron el Ralph y el... ¿Cómo se llama el policía? Gorgory. Provechito, ya son las. Y no comen carne. 1:41. Uh-huh. Ya es hora de que alguien esté comiendo, uh-huh. Ay, güey. Me llamó mucho la atención. O sea, aquí en transmisión no se ve. Pero aquí se ven los subtítulos. Subtítulos de nuestro en vivo. Sí, güey, porque eso está siendo transmitido en Europa, güey, y parte de Asia. Uh-huh. Hay que llegar a las masas, ¿no? Ajá. Sushi, tempura. Kawasawa. Kawasaki. Bueno. Bueno, era más raza. ¡Ah! ¡Oh, qué buen close-up! Mira. Sí, se ve bien. Que no más. ¿Te acuerdas de la película, la de Scary Movie 3? Si es que no me falla. ¿Qué? Cuando sale el niño de la maldición, güey, que le está hablando en según en japonés, güey. Y estoy diciendo puras palabras así como que tempura, Kawasaki. Y abajo los subtítulos, güey. Sí, Mitsubishi. Ajá, Mitsubishi. ¿Qué tanto? Y oí, no va a ser que se le ocurrió esa mamada, güey. Sí, güey. Muy, muy xenófobo, pero la neta está bien curada, güey. El niño de Yuon se llama. ¿Se te hace? ¿Eh? No, hace o sea, ahí está el chiste, pues. Es como decir taca-taca. Es como decir, no hablo taca-taca. Delicioso. Muy bueno. Qué miedo probar las cenizas de sus familiares, Simón. ¿Sí habrá gente? ¿Eh? ¿Sí crees que haya gente? ¿Dónde? Que pruebe las cenizas de sus familiares. Ah, de hecho, hace muchos... Hay recetas, ¿no? Hace muchos años, güey.
salió la noticia o el reportaje, quién sabe, de una señora que extrañaba tanto a su esposo difunto que diario, güey, agarraba su dedo acá y con el dedo lleno de cenizas, así, diario. Madre. Diario, güey. ¿Qué sabrás ahora? ¿Cómo a carbón? Tierra, a tierra. Yo digo que sabe a tierra. Pues los queman, debe saber como a carbón, ¿no? Uh-huh. O quemado. De hecho, lo que sabes, lo que sí se puede hacer, güey, es un diamante, güey, con los restos de una persona. Nah, yo... Eso yo le haría más practicidad. Pero hay un estilo de cementerio, güey. No sé si es un prototipo o ya se está haciendo así, güey. Que hace cuenta que te ponen como en una bolsa orgánica todo tu cuerpo. Perdón. Y encima, güey, te entierran así en esa bolsa como orgánica. Y encima de ti, güey, ponen un árbol, güey. Uh-huh. Y tú alimentas ese árbol. Entonces, el proyecto ese se supone que es hacer los cementerios bosques. Ok. Sí, he escuchado eso. Pero yo pensaba en como que en la forma de que mis cenizas, que la usen y que la mezclen con abono y con esas cosas para hacerla fértil. Y con eso plantar un árbol y que crezca y que la chingada y que lo cuiden, pues. Que pero no le puedes echar carbón a las... Es que, o sea, no es carbón, o sí, o no sé, güey. Pues que mira, cuando quemas cualquier producto orgánico, güey, que ha hecho carbón, güey, por eso... Todo material que tenga carbono se quema de esa manera. Simón. Aquí también aprenden, no nomás vienen a burlarse de nosotros. Que información nomás, que cura. A que nomás me humillen, ¿no? Pues bueno, ya degustamos, ya comimos. La neta, ya estoy muy lleno, güey. Seguimos. La gente no me va a creer que ando lleno, güey, por un pedazo de pizza, güey. Nah, pues acabamos de desayunar y comer pizza, güey. Desayuno de campeones. Esto es lo que desayuna Messi. Pues nada, provecho. Es fin de semana, es Semana Santa, pasarla bien, romper la dieta. Disfruten, raza. Ajá. Pónganse una santa peda. Una santa peda. Por favor. Es que para. Al día siguiente digan, ay, Dios mío, ¿qué hice? Pues es para festejar acá. ¿Eh? Pues festejen como deben de ser. Por eso, pero no coman carne. Yo gracias a Dios soy ateo, así que. Gracias a Dios eres ateo, ok. Vamos. Seguimos con el stream, bandita. Mira, ese es el que te decía, güey. Ah, pues, un lugar así, llegabas a en la misión 3, güey. Pero en carretera, ¿no? Como que en una calle. No. Lo estoy confundiendo con el 4, güey. Esta es la penúltima misión, ¿no? Es igual de larga. ¿Es la 5? No me acuerdo. Es que Metal Slug, pues son 6, ¿no? Un poco largo. Este Metal Slug. Ajá. Porque la mayoría tienen 6, no sé. No sé. ¡Ay! Pero, ¡dispárales, güey! Pero a mí. A mi parecer, este es el más largo. De los más largos, pues. Pero están chilos. Y es que de repente, o sea, estás. ¡Hijo de la fregada! ¡Ya van 2! Yo estoy al 100. ¡Oh! ¡No! ¡Ey, no me pasó nada! Yo estoy así atrás de ti, güey, para que te peguen a ti, güey. Ok, ya me dieron. Listo. Es que como te digo, o sea, me gusta mucho estas misiones interactivas donde vas volando, donde vas nadando, pero no me gustan las granadas. Van, sí, porque van muy directo, pero o voy acá. Tú quisieras. Ah, esa es la que te decía, que es una calle. Que voy corriendo. Esta es otra, entonces. ¿Cómo voy corriendo? Let's go. No te hiciste panzón. Ajá, de hecho quería hacerme volverme Jenny Liverpool. Ay, me lover. Es que tú eres más joven, güey, por eso dices. ¿Eh? Ah, perdón, me fui. Que tú eres más joven, güey, por eso dices a en. ¿Qué? Ay, my lover, güey. En mis tiempos, güey. Era de cualquier morra llenita, güey, era Jenny Liver, güey. Simón. Jenny Liver y de que. Ah, que se las doy a otro cabrón y que la chingue. Ah, se las voy a dar a todos, ¿no? No me acuerdo cómo va la canción. Uy, me cubriste, güey. Es un buen amigo. Ya deja de ser hipócrita. Gracias, güey. Que me has dejado morir solo varias veces. Este cabrón no se muere con nada. Ahí está. Es que pedo, ese piloto traía unos... ¡Aguas! ¡Ah! Casi me da la pinche balazo, güey. Vamos. ¿No engorda? Es que nos han aventado pura verdura, güey. Sí, y nos avientan pizzas de chicharrón. Soldados veganos. De carnitas jabalí. Vamos.
Ah, no, que creí que se iba a agachar. Jajaja. Vamos. Yo voy a ir corriendo, güey. ¡Uy, güey! Gracias, güey. Lo acababa de agarrar, güey. Mío, 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 mío. ¡Ay! Dale, cabrón. Ya no lo agarro. Por pinche lacra, güey. Es tuyo, güey, para que veas. ¿Cómo me hubiera gustado de niño, güey, poder tener ese poder adquisitivo, güey, para echarle así ideas de moneda, güey? Ah, carnal, o sea, los únicos que sabían de esas cosas sin tener que echarle moneda eran los mismos que las fabricaban, güey. Joder, en mi caso, era donde nos juntábamos en las maquinitas, se llamaba Arte. Había un morrillo que, pues, era hijo del dueño. Y lo tenía las llaves. Me cagaba, güey, porque en el Metal Slug 2 yo le había superado su récord, güey. Porque él tenía el primer lugar y batallé un chorro, güey, para superárselo, güey. Y cuando se lo superé, el ardido, güey, apagó la maquinita, güey, la desconectó, güey, para que se borraran los récords, güey. Qué zarra. Eso, güey, es no tener dignidad, güey. Pues, ¿cuántos años tenían? ¡Ay, hijo de tu pinche, güey! No, estábamos bien morros, güey. Ay, está hablando de dignidad. No mames. ¿Ah, qué? ¿No tienes dignidad de niño o qué? No te queda tu honor, basura. Sí, güey. Tiburoncín. Algo te iba a decir. No, yo pensé que ibas a hablar de las monedas falsas que agarraban acá, plásticos, paneles de plásticos o de acrílico, y las cortaban del tamaño de la moneda de peso. Pero el peso no hacía que bajara la palanquita, güey. ¿Eh? ¿Qué era entonces? ¿Era un sensor? Había unas maquinitas, güey, que agarraban pennies, güey. No, güey. No sé si delatarlos aquí en el stream, güey, pero conocí gente, güey, que a las maquinitas les agarraban el tablero de las palancas, güey, y lo jalaban para arriba, güey. Y accionaban los créditos, güey, así, güey. A la madre. No, tenían una pinche mafia, güey, ahí. Así de que, hey, si le haces así, Simón, son créditos gratis. ¡Pinga tu madre! No me acordaba que podía chocar con las motos. ¿Y nunca te cacharon, güey? No, pues yo estaba morrido, yo no lo hacía, güey. El de Razer, güey. Antes de dedicarse a su vida, güey. ¿Ya está retirado ese hueva? Sí, ahorita está lo mismo que nosotros, colega. Haciendo streamers de juegos. ¿No sabías? No. O sea, me sorprendió con el Henry Cavill. O sea, güey, Sasha Grey, Lana Rhodes, sí, Simón. No, güey, pero qué pedo, güey. Pinche raza tonta, güey. O sea, no los dejan en paz con eso, güey. No, güey, o sea, está bien, güey. Ya, ya estuvo chido. O sea, eso ya estuvo, güey. Pero eso no le quita a la persona su valor, güey. Sí, güey. O sea, ya la tratan como si fuera de lo peor, güey. O sea, si ni aunque se dedicara a eso, güey. Simón. Por eso yo le recomiendo que se meta a la maquila. La maquila acá. Ah, ese no. Ahí no te critican. Digo, no. Tu madre. Va peor todavía, pero pues. Sí, güey. Pues unas por otras, la neta, y pues lástima. El chiste es dispararle directamente al güey. ¿Por qué no me volteo? Mío. Nos están lloviendo corazones y likes. Muchas gracias, raza. Muchas gracias, racita. Muchas gracias. Nos apreciamos un chingo. No me digas que nunca has derrotado eso así. O sea, los torpedos así. Nunca has podido. No, yo por lo general espero que vengan y me salgo de la máquina. ¿La apagas acá? Ajá, y me voy todo ardido. Te emputas. ¡Pinche máquina culera! Es que haz de cuenta, yo te mencionaba lo de las monedas falsas en los arcade, porque el Fede Lobo una vez comentó así en un directo, de que, no, pues a mi apaguta, ¿cómo le molestaba así encontrarse con monedas falsas que le echaban? Y pues sí funcionaba, güey. El chiste es de que tenías que hacer varias porque obviamente pues ya no la recuperabas, ¿sabes? Sí, güey, porque esa de la moneda con el hilo, güey, nunca me salió. No, y no, de hecho nunca funcionó, güey, el hilo se atoraba o se rompía. Ah, o sea, ¿me van a robar a mí? Porque soy la guapa del equipo. Ahora eres la Fío. Ahora soy una güera. No, la Fío es la que se lleva. Eri. Eri. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pues nada, la misión final que dura una hora entera, ¿la viste? ¿Dura una hora? Güey, dura un chorro esta misión, güey. De la del espacio. ¿Te imaginas el día que lleguemos a una guerra así, güey? No creo, güey, ya. Pero no creo vivir para verlo, pero sí creo que haya. Bueno, es que sí, güey, para lo que estamos viendo ahorita, güey. La neta sí creo, güey. Sí creo.
No, nos vamos a destruir primero nosotros antes de que alguien nos destruya, güey. Mira esas naves espaciales. Qué modernas. Ah, qué idiota, yo andaba siguiéndote a ti, güey. Siempre se llevan a la bonita del equipo. Ah. Que no sé, Chris. O sea, tu yo del pasado se rehusaría a toda costa usar un mono que sea mujer, güey. No, güey. ¿O no? Siempre usaba la FIO, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Y nunca te echaron carrilla así de que, no, niña? ¿No? No, era el chilo, güey. El Marco y el... Así desde que sale... Me quedé tuerto. Creo que desde el beta de Slug 2. Ajá. No, manco, güey. ¡No! Oye, y del Smeta de Slug 5, güey. Hay uno que se parece a Trunks. Ese siempre. Ah, sí, güey. Es que siempre, tiene cuchillazos con las patas, güey. Siempre procuro elegirlo, güey. Procuro coquetear de más. ¿No? Procura seducirme muy. ¡No! Despacio. Yo bailé esa rola en la secundaria, güey. Yo bailé el ratón vaquero, güey. ¡No! ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va? El ratón vaquero con sus dos pistolas se baja el sombrero y les para el dedo. Ah, no. Aquí viene lo chido. Ah, oh, güey, esas partes, güey. La del ferrocarril, güey. Esas eran las buenas, güey. ¿De qué hablas ahora? De esas del Metal Slug, güey. Ah. Que son así de que. Ah, del Metal Slug 2. Wey. Metal Slug 2, Simón. ¿Alguna vez conseguiste? ¿Alguna vez conseguiste hacer el salto gigante acá? ¿Te hablo? ¿Salto gigante? Ajá, del tren cuando se va alejando, que te da un chingo de puntos. Ah, sí, güey. Sí, yo también. Pero es una vergüenza. Sí, el que va acá. Ajá. Y tienes que saltar justo a la orilla. Sí, ¡ah, estamos valiendo Kiki! Nuestro pinche ejército está valiendo madre. Es que yo estoy imaginando que estoy en una maquinita, güey. Vamos. La misión está chila, pero esta es de las que menos me gustan. ¿Neta? Bueno, pues es que sí, dura mucho. Dura mucho y todos los enemigos duran, tienen mucho poder. Me gusta la parte de los clones, güey. Ah, esa está bien sí, chila, güey. La de Star Wars, ¿no? Sí, man. A mí me encantó, güey, el final del 2, güey. Con la escena que te recuerda a la del Día de la Independencia, güey. Sí, güey, que... Que está la nave gigante, güey. Se llevan al malo. Sí, voy a agarrar al otro que usaba siempre, güey. Ahí voy. Agarra la Rocket Launcher. Doble Rocket Launcher. En el 4 no, ya puedes utilizar doble, güey. Ah, no, yo le decía porque agarré doble munición. Sí, pero ya puedes usar doble. Pero nada más es para la... Es Two Machine. La Heavy Machine. Two Machine Gun se llama ahí, pero nada más aplica para eso. La tú me chingas. Ah, me pegó un balazo en la pata, güey. Se me olvidó. Pikachu Electroshock. Ah, ¿sabes de qué me dieron ganas, de Christopher? Hijo de su madre. Si esto va para largo, ¿qué te parece unas bonitas y deliciosas retas de Super Smash Bros, güey? No, me dieron ganas, güey. Pero ya habrá 5 operativos, sí, por favor, sí. ¿Cómo que cooperativo? Pues tú y yo, güey, siendo equipo, güey. Ah. Así como ahorita. cochinos. ¿Por qué? ¿Tenemos el éxito? Ah, se está chelado. Algo así. Para la misma rolita del tren, güey. El subterráneo en el 2. Ah, sí, güey. Ay, Dios. ¿Tú qué generación, güey, piensas que es más grosera? ¿Esta o la anterior, güey, la de los 90? ¿Cómo que están iguales, no? A mí me parece que están iguales, que nada ha cambiado. Todo el mundo dice groserías a su antojo y así. A mi parecer, es en cuanto a las groserías, hay más tolerancia, güey, ¿sabes? Ajá. Pero en cuanto a ya chistes, ofensas o lo que tú quieras, u opiniones, ahí es como que, hey, espérate, güey, ¿sabes? Por eso. Eso en cuanto a groserías, güey, en cuanto a groserías, yo digo que ya hay más tolerancia.
Hasta, güey, hasta los profesores, güey, que me tocaban la prepa, esos eran bien groseros, güey. Les valía verga. Yo en la primaria nomás había uno, güey. Que era ese estereotipo. No, no, yo me topé dos, tres. De profesor Girafales, güey. No, yo me topé dos, tres profesores, güey. Que sí, sí eran. No groseros, pues no decían groserías enfrente, pero sí fuera de clases, pues. Y una vez un profesor de taller, güey, me acuerdo. Yo tengo 800, güey. Ya sé, mi chato laca. Una vez a un profesor de talleres, güey. Profesor Manrique, un saludo. Le dije, oye, profe, ¿usted conoce a Benito Camelo? Y me dice, no, pero se lo va a presentar a tu mamá. ¡Oh, lo virgo! Ay, güey, ya me había matado yo aquí bailando la mamá. ¡Ah, me acorralaron! No, estuvo, la neta. Buen regreso, güey. Muchos aires, ¿no? Muchos ojos. No, déjate eso, a mí el fondo me marea, güey. Vamos. Lánzale bombas, güey. ¡Tírale, güey! No, a mí me gusta la emoción de balazo por balazo. Quédate sin control. Mírale, madre. No, el juego que te dejas sin control fue Mario Party, güey. ¿Por qué? Ah, por hacer así. ¡Ay, disparo! Deja tú que te dejas sin control, güey. Dicen, hay una leyenda urbana que te lastimaba, no sé qué cosa. La palma, güey. La palma de la mano, pero ese era de un nervio que llegaba hasta el codo y entonces prácticamente te madreabas todo el antebrazo, güey. ¿No sabías? ¿Qué pedo con esa gente? Sí, güey, que... Sí, güey. Sí, güey, y es cierto, güey. Lo mismo pasa para los gamers que de PC que juegan con mucho con mouse. Ajá. Tienen la parte de arriba de la mano, los carpianos. ¿Qué pedo? Y los tendones muy lastimados. Los carpianos y los espartanos. Y entonces, esa onda, si no la tienes a tiempo, te operan, güey. Y ese se lastima mucho hasta el antebrazo, güey. Imagínate, güey. ¡Ah, huevo! ¡Huevo, estuvo chido! ¡Bombas, mijo! Le quitas lo divertido. Ahí está. Otra vez estos vergas, como unas naves. ¡Venga tu madre! Unas naves dentro de otras naves. Ajá. Pero igual pelan. Ah, está chilo. Voy a hacerme un ceniche. Tengo una satisfacción por. Voy a matar a cuchillazos de robot. Tengo una satisfacción por la muerte de los marcianos, ¿eh? Así que suena como rata. Aunque me dan miedo de las ratas. Uy, se me olvidó. ¡Ah, cabrón! ¡Ese sí llegó hasta el final! Voy a hacer, ¿cómo se llama? Sushi. Allá tengo una que explota, güey. Sí, güey. Pero hay unos que explotan y te matan, ¿verdad? Sí. Creo que esos son los más rojos. Los que tienen pistola. Bueno, todos tienen pistola, pero bueno, sí. No sé cómo hice eso. Ah, lástima. ¡A la bestia! Y un balazo lo va a tocar. Como si lo hubiera tirado con una escopeta. Uh-huh. Ah. Maldito. No, me adelanté, güey, para que no digas, ay, me la ganaste. Güey, lo perdí. Ay, güey. Preferible que nadie lo agarre, güey, así no creamos enemistad, güey. ¿Y por qué agarraste esa, güey? Porque es mía. Ah, pobre vato. Ah, es el comandante malo, güey. ¿Qué pobre? Todo bicho. Pañal. De hecho, la misión original es venir por nuestra amiga, este pendejo. Ahora sí somos bien compas. Sí. Vamos. Me van a curar malo los otros, güey. Los que parecían como los de Soy Leyenda, güey. Ah, los que... Los Ajá. Pues... En Call of Duty Zombies eso tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Scrolls o algo así? No me acuerdo. Scrooge. Ah, pues pensé que tenía... ¡Pinga tú a los dos, güey! ¡Qué pedo! Vamos a hacer que esa madre cae. Ah, yo intentaba matar al... ¡Uy! Qué bien la esquivé. La esquivé muy bien.
Ay, intentabas matar a los güeyes. ¡Venga, tu madre! ¡Sobre, pégale, pégale! ¿Qué pedo? ¡Ah, ay, el satélite! ¡Qué chilo, güey! Me confundo con las pinches bombas de esos güeyes y las quiero esquivar, güey. ¡Venga, tu madre, matadera! ¡A huevo! Yo, esa cosa dispara. Mira, tú. Ah, me mató, pero esa cosa dispara en no, automático. Me mató, amigo. ¡Ah! Me cayó en la cabeza. No me puedo voltear. Venga, tú. Solo a mí se me ocurre. Bueno, vamos, vamos. Uy, 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 ah, maldita sea. Venga tú. No, man. Paz, vamos. ¡Por la libertad! ¡Vamos! No sé cómo es que aquí hay oxígeno. Cuchillazos, cholos. Porque estamos dentro de una nave, güey. Ay, en la nave hay oxígeno. Sí, güey. Para los extraterrestres. Sobre todo para ellos. ¡Ey, ayúdame a bajar este! ¡Pues todavía ni llego! ¡Dispárale machine esa! ¡Salta! ¿Oye? Bueno, ya vamos a la penúltima parte. La penúltima parte de este gameplay. Este jefe está chilo, güey. Está muy difícil. Que es un dolor de... Sí, está muy difícil. Me hace una genkidama. ¡Ey, espérate! ¡Ey, no comenzaba tan deprisa, sí! No lo recordaba. ¡Venga, tu madre! Nos está metiendo los tentáculos. Güey, no se puede esquivar, ¿qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! Pinche genkidama con varios planetas, güey. Sí, soy friki, que déjenme. Pinches. ¿Macha? Maldito cerebro. No, güey, todavía ni se consumía el primero, güey. Y me mató. Es que tienes que seguir. Saltando, neta, saltando, wey. Saltando. Neta, güey. Te lo juro, güey. ¿Qué ganó yo con el chiste, güey? No llegamos a la parte de los clones. Creo que va a estar más al rato. Ahí está. Sí, ya, más al ganamos. Rato. Gracias por ver el stream. Ah. Listo, raza. Bien, sí, la parte de los clones. Bien. No la quiero matar. Nuestra compa. Vamos, racita. Venga tú. Dispara de lejos, güey. Vale, vale. Aguas. ¡Inga tú! Ahí está. Ah, esa es la que está buscando. ¡Un pescado! Toma un pez espacial. ¡Inga tú! ¡Qué güey! ¡Aguantan un chorro, güey! ¿Qué se la pega? Agárralo a ver si te sirve. Sí, son misiles. Ah, bueno. ¡Vamos! ¡Dispara, papi! Pues sí, pero tengo que también esquivar. ¡Por la espalda! ¡Ay, se volteó! ¡Oh, soy gordito! Ahora me volví el choche. Ahí está. Y el choche de bronco. Los robots tienen sus sentimientos, tienen juguetes. Déjate eso, tienen cerebro, güey. Por eso tienen sentimientos. La cura como buena su madre. ¡Acierta el gas! Ahí está. Lo siento, Fio. Pero tú no eres Fio, ¿eh? Aunque te pareces. Nos quedamos con una y pues hacemos como que es. Ajá, me llevo tres de esas. Suelta como que papas o algo así, ¿no? ¿Papas? Sí, que te dan cero puntos.
Ahí está. Aguacates, ¿no? Ay, sí. ¿Por qué el aguacate porque no huele? Aquí en español, en el espacio la tierra está muy, muy fértil. Aquí en el espacio la tierra está muy fértil. Ahí está, mi parte favorita. Aquí van a salir Heavy Machine Gun a lo bestia, güey. Eso me encanta, güey. Ya, venga, tu madre me cuchilló como chola. ¡Que se venir! Lleva bota, güey, que soque. ¡Vamos, racita! Se puede. Salen unas con lanzallamas y... Güey, casi llegaba a las mil balas. Pues úsalas. Yo no tengo balas. Yo no tenía bombas, yo tampoco. Fido, mi amor, he llegado por ti. Sí, wow. Vas a seguir siendo la Eri. No, Marco. ¿Qué está pasando? No, pero sobrevive en una ciudad. Ah, un clásico. ¿Qué pasó? No, todo bien. Esos wey, perros están difíciles, güey. Porque son zombies, güey. No, es que puedo dejar vomitar, güey. Ah, porque vomitan ellas, les vale sí, madre. Wey. Que uno se encargue de las puertas y otro de los zombies. De los zombies. Échate un chiste, güey, de tus zombies. Güey, si los zombies no estudian, güey, son bien tontos. ¿Qué? Si los zombies no estudian, güey, son bien tontos. Sí, man. ¡Venga, tú! Estoy seguro de que sí, ¿no? ¡Ah! Perros, zánganos infelices. Uy, a la verga. ¡Soy el Vengador! Ay, güey, no me di cuenta que estaba vivo. Vamos. A mole. Mole con pollo. Pollo con mole. ¡Cúltate! Ya decía yo que no es lo mismo el mole que el guacamole. ¡Uy, huye! ¡Ya viene! ¡No manches, güey! ¡Ah! ¡Ah, no, güey! ¡Guácara! ¡Guácara de pollo, güey! ¿Habrá alguien que se habrá pasado el Metal Slug 3 con una moneda, güey? Debería. Nah. Hay cada gente enferma, güey. Ya quisiera tenerlo aquí para que nos ayuden a superar el nivel, ¿no? No, güey, porque nos va a estar... ¡Ay, no sé jugar! Ah, claro, güey. Por alguna razón así son, güey. No todos. Humilde. Wey. Ya sé que no, güey. Hay unos que sí son no, humildes. Mírame. Hay unos callados, güey, que te ponen una pinche recia, güey. ¡No! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime, ah, si, sí, güey. Dime si sí o si no. Ahí está, güey. ¡Cáile! Voy. Huye. Andas bien lenta. Yo me voy. Yo me voy. ¡Y qué idiota! Yo me voy volando a huevo. Ah, no tengo manita. ¿Por qué dejaste ese robot? No sé qué pasó, güey. Ahora estos son rojos, güey. Ah, se pasaron de lanza. ¡Uy! Electrocutado. Bombas como si no hubiera mañana, güey. ¡Corre! Rápido. Yo me quiero ir a dormir. Nah. Quiero ir a estudiar. ¡Esto es la guerra! ¡Ah, güey! ¡Hijo de la fregada! No lo alcancé a matar. ¿Ocupamos apoyo, racita? ¿Qué está pasando? ¿Quién es pollo? Por favor. ¿Ocupamos...? ¡Ve, pollo! El pollo Ion. Un pollo Ion. ¿Qué? ¿Se llama pollo y se apellida Ion? Ajá, el chino. ¿Qué haces con las rocas ya, Kylie, güey? Ando ligando. Así les dices... Ajá. Ya, vámonos. Ya. Un tanque para amortiguar la caída y. Ajá, y vayas del espacio, güey. Simón. Que no. Oye, la Jaina, ¿dónde se fue? Con. Déjala, güey. Es su decisión. Es su cuerpo, su decisión. Aventarse al vacío, güey. Vamos. ¡Ganamos! Perdimos, la verga, les metimos. ¡Venga, tu madre! ¡Ah, tu pinche calamardo!
Yo sí voy a dejar que destruya mi tanque, güey. Yo voy a intentar evitarlo. ¡Y Dobiel! Oh, rayos. ¿Mi tanque ya no sirvió? Porque no, está ahí. No, se descompone. Le falta gas. Ajá. Y como Dayan ya se retiró, güey, ya no va a haber gasolina, güey. Claro, ya se retiró, de hecho. ¡Venga! Pero bueno, cuando le dé hambre va a volver, así como el Anuel. ¿Quién es Anuel? No, no, mejor que ni sepas. Así. ¡Ay, güey! ¡No puede ser! O sea, es un cerebro, ¿por qué no le metemos el cuchillo y... ¡Ya, era como cholo, era! ¡Güey! ¡Ah, sí lo esquivé! ¡Ya me iba a arder! Pues eso no lo esquivé, ahí no puedo decir nada. No dijiste que le ibas a esquivar. Ajá. Eso sí. ¡Wow! ¡Vamos, tío! ¡Pégale, pégale! Tiene que ver un disparo certero, güey. ¡Dispara con el Rocket Launcher! Sí, pero no tengo que llevar eso. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pinche cerebro de indestructible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ay, un pedorro que la avienta! Ya, chiflido. Ajá. Piu, piu. Como la señora, güey. ¡Pam! 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 Sí, ese yo me gustó, güey. Con la mano así. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Electrificado. Vamos, vamos. Vamos rumbo a las 2 horas de stream, Christopher. Ni Obama, güey. Ah, no, sí he hecho podcast, güey. ¡Ah, un pinche granadazo! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Ah, ahora sí sirven, hijos de la fregada! ¡Ay, cabrón! Ay. ¡Winner! ¿Por qué no tenemos prisioneros? Porque no hay, no hay prisioneros en el espacio. Déjate eso, güey, morimos como un chingo de veces, güey. Así exacto, güey, un chingo de veces. Saludos, raza, saludos, raza. Ah, era así la censura. Over. Ahí está. Lo hicimos. Vamos a ver qué tuvo. 26, güey, tuve menos, güey. Ah, me ganaste. Tuve... Yo rescaté más, pero tú tuviste más puntaje. Porque soy mejor, güey. Vamos a ver la G de Greg. Ah, vamos a es que yo siempre pongo eso en mi récord, güey. Ese récord, güey, duró años en el mes del look que te digo. Her. Greg. Ganó el del Imagínate, güey, fue... Aquí está. GR. ¡No! Valió. No alcancé. Y ya. Nada, pues ya, los créditos. Vamos a disfrutar de esta maravillosa postal. Y vivieron felices por siempre. Vivieron felices y comieron perdices. Oye, sí. ¿Qué es un perdiz? No tengo idea. Ha de ser como cacahuate o algo así. Porque si oyes esa frase, güey. La dice Dayo. ¿Eh? La dice Dayo. No, yo la topo por la serie de Kick Buttowski. Ah, esa serie está chida, güey. De hecho, por mi hijo la vi, güey. Y la neta, a mí sí me gustó mucho. Saludos a Francisco Sánchez que se suscribió al canal. Le dio like. Órale. No, de eso no me di cuenta. Ay, güey. Muchas gracias por el apoyo, gracias por los comentarios. Igual también nos pueden dar sugerencias, ahorita... Ahorita andamos de... Pa' largo, o sea, es viernes. Déjate, ajá, viernes de puente, santo, viernes de santo. Puente, viernes de puente, así que... Así que, pues nada, vamos para algo y... Mi playera se ve 3D, güey. Te va a salir volando el pinche... Batman todo boludo, güey. Va a salir volando el pinche Batman, güey. ¿Ya viste la película? ¿Viste la película? Sí. Yo no la he visto todavía. ¿No? No. Está chila, güey. La neta... Ay, mírense con mi panza. ¡A la bestia! O sea, según tú eres bien pinche flaco y... Tienes panza como el güey de Click. Como la Adam Sandler, güey. ¿Pero en qué parte se mostró la panza?
Y cuando sea en el futuro, güey, que le hacen una liposucción, güey. Y tiene una lengua de pato. Es una lengua. Es una maldita llanta gigante, güey, ¿sabes? Pero yo te digo, güey, yo ya subí de... No, está bien, tú sí lo ocupabas, yo no. Ay, güey. Sobresale donde podría estar mi cinturón. Mira, ajá, en vez de enseñar chichis, vamos a enseñar panza. Porque es lo que más hay. Pues nada, Christopher. Eso de amor. Nada, Christopher, pues tenemos juegos habidos y por haber, ¿qué te gustaría, güey? Aquí los podemos ver directamente. Así que no te apures, güey. Ah, vienen con el iconito ese. Sí, claro. Hay varios juegos que todavía no podemos jugar, pues, pero pues está los clásicos, los de King of Fighter. Están los de... ¿Viene ese de los Simpson? El de los Simpson. ¿Dónde está? Te empieza con T. Con T. The Simpson, aquí está. ¡Oh! Ponte ese, güey. Ponte ese, güey. Ahorita, güey. Ahorita. ahorita. Paciencia, güey. La neta, es un trabajo arduo y cansado, ¿no? Sí, no había leído el comentario. Siempre se gana la bonita del equipo. Sí, güey. Yo tiene toda la razón. Eso, y no es racista, pero las películas de terror tampoco la gente de color aguantamos. Gente, somos jardinero, güey. Simón, gente, pues nada, he de decir de que pues nos vamos a tomar un pequeño descanso de 5 minutos. Ahorita volvemos, no se vayan a ir, por favor. Aprovechen para compartir el directo y toda la onda. Y pues nada, estamos en contacto, seguimos aquí, todavía no terminamos, por favor no se vayan.
¿Cuál de los dos, güey? ¿Cuál era el? ¿Ah? ¿Ya volvimos? Sí, ya. Ya volvimos, banda. Vamos a llenar y vaciar tanques. A llenar y vaciar tanques, bien. Bien, bien. Pues nada, aquí seguimos. Vamos para largo. Tenemos el catálogo lleno y se vienen más. No, creo que es el de 4 players. ¿El 2 players? Aquí dice, güey. ¿Haz el mismo? Pues yo digo. A ver, probamos con esto. Sí, man. A ver qué tal. A ver si no, a ver si me deja elegir a Lomero, güey. Ese es mío, ¿eh? Simón. Ay, güey. ¿Me trajiste hielo? No. Ok. No va a morir ese. Sí, sí, te vas a morir de ese. Nada, raza. Vamos a jugar ahorita. Otro juego cooperativo, Los Simpsons. Este juego, ¿cómo me trae? No le he jugado mucho, pero sí está muy entretenido. Bastante entretenido, entonces. Güey, este juego era de los buenos en mi época, güey. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver si es cierto. Mientras está la intro. 35 años, soy 4 años menor que el Homero. La mames. Mientras. Empezamos lo mismo. Aviéntate la intro, güey. Yo voy por refresco. Para que me entiendas. Y por más hielo. ¿Es por mi color? No, les cuento, bandita. Antes era muy popular ese tipo de juegos. Lo que era de tú contra el barrio, decían unos. No, el de los Simpsons no se queda atrás. En las mecánicas podías tanto tomar cosas. Salían muchos personajes que salen en la serie y otros que la neta nunca aparecían. Aparte tenías esa opción de poder montarte o fusionarte con tu compañero para que el ataque fuera un poco más poderoso. Ay, güey. Y ahorita, pues, que venga Greg, ya, pues, elegiremos. No, aquí lo interesante es que se puede elegir a todo el miembro de la familia, excepto a la Maggie, porque la misión de este juego es rescatar a Maggie. ¡Órale! O sea, no me sé la historia tal cual de... ¿No? ¿No? Haz de cuenta que la historia va de que... Aquí no entiendo por qué, güey, el señor Burns... Bueno, ahorita que le pongamos a estar. Uh-huh. Ese sonido me encanta. Uh-huh. Una vez más. Ok, ese sonido del crédito. Ese es mío. A ver, no le quites. Se roban un diamante, güey. A ver. Y por azares del destino, güey, le cae la magia como chupón, güey. Y se roban a la magia en vez de nomás hacerle. Ok, no mames. Es una mamada. Hay una teoría que a lo mejor ya muchos se saben. ¿Ya, cómo está? ¿Ya, cómo está? Simón. Oye, ¿qué pedo? ¿Hay una teoría de qué? Hay una teoría, bueno, no es una teoría, güey. Era una idea que tenían antes los dibujantes de la caricatura, güey. Que la March, en realidad, debajo de todo ese pelo, güey, es un conejo, güey. ¿Y eran orejas? Ajá. Muy descabellado, ¿no se te hace? No, o sea... no, sí, pues, bueno, aguas. En este juego, güey, se electrocutan a la... Se desconectó, ¿eh? Ajá. En este juego, si electrocutan a la March, se ve el esqueleto, güey, con las orejas, güey. ¿Nita? Sí, güey. Se ve venir. Ahorita lo vamos a comprobar. ¿Hay una parte donde hay electricidad? Sí. Ok. ¿Me avisas? Pues ninguno trae la March. El primero que muera... Ajá, elige la March y esperamos la parte del... ¿Hay un especial aquí, algo, además de saltar, hacer piruetas y todo lo demás? Sí, era. Júntate. Ajá. ¿Pero quién maneja? Yo. Ok. ¿Yo no hago nada entonces? Vamos a separarnos. Vamos a separar. Ah, ¿y tú te trepas en mí después? No, mira. Aquí, vamos a volcarlo. Tiene que ser entre dos. Sí, pero ¿cómo lo hago? Tienes que acercarte al carro y no vas a aplastarle el de pegar. Va arriba. Te acercas y... Ah, no puedo, güey. Pero no te... No bueno, te... nomás vuelca el carro, güey, lo interesante. Ah, ¿y ya? Ajá. ¿Qué más querías? Que abriera un... Que abriera un portal. Yo quería que salieran los bomberos con pistolas y tal. Mira, pégale al árbol ese. ¿Cuál árbol? Ok, ya, el único. Al árbol, al árbol. El único no, el único. Para que te dé manzanas. ¿Y eso da vida? Sí. Ok. Aguas.
Mira, va a salir un conejo, güey. Oh, rayos. Ese tipo de conejo, güey, se supone que es la March. ¿Y por qué el Homero estaría casado con un conejo así, güey? Porque ese es el, ese era iba, ese es mío, ese es mía. Porque no traigo vida. Ajá. El de, porque ese era el secreto, güey. Nadie sabía que ella es un conejo, güey. De hecho, güey, también otra, otra idea que se supone que iba, que iba para el show, es de que el Homero en realidad iba a ser Krusty, güey. Ah, que oh, eso, que iba a ser su hermano, ¿no? Algo así. No, que él iba a ser Krusty y él iba a tener una doble vida, güey. En secreto, ¿no? Ajá. Por eso se parecen mucho. Pero por, que por eso, ajá, por eso es el mismo diseño de personaje. Pero al final lo descartaron porque iba a ser muy complicado, güey. ¿Y qué tanto iba a poder durar? Nada, o sea, al fin de cuentas no iba a ser Los Simpsons, sino iba a ser el show de Krusty. No, no se te hace. No se te hace, ajá, que todos los programas iban a ser de que evitar que su familia se diera cuenta de que es un payaso. ¡Ay! Para que no se burlaran de él y no tuviera que pasar vergüenzas. Así todos los episodios, ¿no? ¿No se te hace? Sí. Ok, ya morí. Vamos a ver si es cierto eso que dices. Así que vamos a escoger a la Marsh. Bueno. Ah, la, cuando se juntan esos dos está bien chilo. ¿Cómo se trepan? ¿La Marsh se sube arriba del Homero? No, se, está mejor, güey. Ahorita eso, güey. Ah, ese es aplastarle al Ayal, güey. Ah, ok. ¿Y qué, qué pasa? Inflas el globo. ¿Y para? Porque se supone que el primero que gane... ¡Ah! ¿Ganó aquel? Bueno, ganó. ¿Y qué, qué pasa? No, nada, no, nomás hacer puntos. A huevo. A huevo, mientras carga todo el mundo que, al que vamos. Me imagino. A huevo. Pero pues ya... Ah, ese conejo es el que tiene. Y no es el señor Burns que, Burns que se lo roba ese skin, el Smither. El Smither. No, pero pues por órdenes del señor Burns. Igual el Smither tiene cara de malvado. A ver, ¿cómo, cómo nos unimos aquí? Púntate. ¡Qué chingón, güey! No mames. Está curada. Sí, güey. ¡Oh, qué pelo el perro! ¿Qué hacemos con él? Lanzarlo. No mames. Es el perro de la familia, güey. Sí, güey, pero mira. Oh. Ayudante de Santa Volador, güey. ¡Ah, ayúdame! ¡Déjame, mujer! ¿Y el Milhouse? Okay. Y tengo una aspiradora. ¿Algo más misógino que eso? Una escoba. ¡Uy! Quiero que me electrocuten para ver las orejas de la mar. ¡Inga, tu madre me mató! Nadie elige a la Lisa, güey, nadie. ¿Qué hace la Lisa? Nada. Nada, güey, es un inservible esa morrilla. Me caga esa mujer. No sé, güey. Bueno, no, me caga el personaje de ella, güey, porque siempre se mete en todo, güey. Intentan hacer un proyecto él y su papá, el Barty y el Homero, y siempre la Lisa anda metida. A pelar, ya, nomás son dos. ¡Cuidado! Y no te acerques a la reja. Ahí está el gorila. Ajá, te pego un putazo y te lanza a la ventana. A la pantalla, mira. ¿Qué, uy, uy, uy. ¿Ella no hace eso? Ah. ¡Prende, gordos! Me encanta ese sonido, bro. Vamos con el oso, vamos con la reja. A la madre. Qué interactivo, o sea, qué chilo. ¿No te, no te acordás de este juego? Me lo recordaba de otra forma. A lo mejor tú estás recordando del de Nintendo, güey. Pero es lo mismo, creo. No, hay uno que es que van contra marcianos, güey. Ok. ¡Mis parientes! No sé en qué lugar te electrocutas, güey. En la planta eléctrica. Ya, pues. Metiendo un tenedor. Órale, con él. Metiendo un tenedor al enchufe. A la corriente, ¿no? Esquivé bien chilos todos los mazos de ese, güey. Ah, el jefe de aquí está chilo, güey. ¿Qué hace?
Ahorita que lo veas, es un payaso gigante. ¿El Krusty? Sí. ¿Por qué el Krusty está en contra de nosotros? No, el Krusty. Ah, pero... oh, la gata. Ya, y sirve para lo mismo. Qué zarra. ¿Y cómo lo matamos a este? Pegándole, pues a todos los jefes. Les... a la bestia. Y el juego de los Simpsons de Super Nintendo es básicamente la misma dinámica. ¿Cuál era el de los Simpsons de Super Nintendo? El que me acabas de decir que van contra... No, el Nintendo, güey. ¿De por van contra Marciano, güey? Sí, pero, o sea, es la misma dinámica. Sí. Arcade. Ah, soy superhéroe. ¡Uy! Me pegó un sopapo. ¡Uy! Bien, racita. Ya van a matar, ya van a matar, no manches. No marca la vida que tiene este, güey. No. No, pues se va poniendo de color más rojo, güey. Vamos a elegir al barco. Al barco. ¡Uy! Ya explotó. Oh, rayos. Ah, te salvaste, güey. Ay, ¿qué pasa? No, pues en la siguiente misión. Ah, ya. Caes en el bosque. ¿Qué? Ah, no, en el cementerio. Pensé que era primero el bosque. Tanto pedo, ¿por qué no marcan a la policía? Ya sé, ¿no? Robaron a mi hija. Over. Ah, pinche patinetazo en el lomo, güey. Acá con la rana. Ese juego de morrío, cómo me gustaba, güey. Precisamente este. Sí. ¿Y el otro? No, fíjate que el otro no tanto, Está mucho más chilo este, güey. Sin temor a equivocarme, güey. Creo que de todos los juegos de este estilo, güey, que son así de tú contra todos, es el que más me gusta, güey. Para mí es el más chilo, güey. Por la jugabilidad, güey, por todos los escenarios, güey, los jefes, güey. No es para menos, güey. Igual, Los Simpsons es una serie que está bien vergas y aquí está llena de referencias, güey. No, ajá, y súmale que... ¿Cuánto no lleva? Que el pedo ya, la neta ya le cayó mucho, güey. Sí, 30 temporadas. Pero pues es que también no puedes esperar tener la misma calidad de las primeras temporadas a esas alturas, güey. Sí. Ya que no han vivido los Simpsons, güey. Por eso se hacen las predicciones, güey, porque esos güeyes han hecho de todo. ¿O tú qué dices? Algo muy, muy arriesgado que se me puede ocurrir es de que los Simpsons se muden en una temporada entera y que estudien ciertos lugares y que agarren lo más gracioso de esos lugares y lo convierten en una sátira. Y así tendrían como que nuevas aventuras. Pero yo siento que ya debieron haber crecido. Se te hace. Güey, sí, y luego está la teoría, güey. Esa... La leyenda urbana de que supuestamente en cierto capítulo el bar deja al Homero en coma con una lata de soda que la agitó demasiado. El Homero se queda en coma. Y de que todos los capítulos a partir de ahí es el... Ya toda la imaginación de Homero. Son sueños de Homero. Uno, porque ya son muy fantasiosos, muy tontos, y por eso los personajes no crecen. Güey, pero si te pones a pensar, todas las teorías de conspiración, güey, acaban en lo mismo, güey. El Oliver sin piernas, güey. Sí. El Novita de Doraemon, güey, que era un niño con cáncer que imaginaba todo este pedo, güey. Que la Angélica de los Rugrats era maltratada por sus papás, güey, medicada. Sí, puras como que tragedias, güey. A ver, trepámonos a ver qué hacen estos dos güeyes. ¿Tú lo mueves? No sé. No, déjame trepar a morir. ¡Órale, lo dejas a venir! ¿Tú quién eres, güey? El bar. Ah, ok. Ya. Le quise marear esta vez. Por lo regular siempre elijo Romero. Venga tú, güey. Pegándole a un niño. ¿Dónde está el diff cuando se lo ocupa? Venga tú. Me mataron a sombrillazos. Va.
Ah, mira, ¿ves? ¿Qué? Fíjate bien, a la Mars cuando pega mucho, güey. ¿Qué hace? Se le ven las orejas, güey. No, cuando le pega a alguien, güey. Ah, bueno, voy a estar atento. Uy. Oh, no, lo viste. Un buen derechazo le pegaron. No. No. No me rendiré hasta ver esas pinches orejas. Sale como en el cuarto golpe, güey. Uno, dos, tres. No, pero cuando le das cuatro golpes. Güey. Un gato. Ya, güey. No, ya, ya va a venir el chido. Ahí ya vencimos al alto. Vamos. Ahora la caverna, la taberna de Moe. Como si hubiera estado tan grande, ¿no? Ey. Está chido. Uf. ¡Dejen que... a mi mujer! Alguien que tenga un taser. Ah, no, ya, ya no te puedo defender, güey. En esas generaciones, güey, ya está mal visto, güey, que te defienda, güey. ¡Pégale! Ah. Vamos. Vamos. Pinche roca. El Barney. Un gato. Oh, el sombrero. ¿Me dejas subir? Ah, se me. Es que te venía gordito. Déjame un panzón a ver si le puedo pegar más veces. Haz de cuenta que lo que hace, güey, pega, güey, como que se le enreda la aspiradora en la cabeza, güey, y le levanta el pelo, güey. ¡Oh, sí, cierto! ¿La guachaste? No, no guaché, pero sí ya me acuerdo cómo se podría ver. Nel. ¡Soy armado, maldito! El enredo, el pelo en la aspiro. Digo, el pelo. ¡Ah, la máquina, la tele! Yeah. ¿Y eso, güey? Y el bebé. Güey, el encías sangrantes, güey. Ah, qué bonito. Ese episodio es de mis favoritos. Ah, sí, güey. Ah, ese es el único episodio que empaticé con la Lisa, güey. Un gato me está clavando, pinche barrendero. Oh, shit. Ah, la bestia, qué bueno, güey. ¿Pashe? Soy super panzón, quítense. Ahora la maqueta de los Simpsons. Oye, me dio unos vergazos. Bien dados. Los dados. Por machista, güey. Más que me refiero con los gorditos. Ahora con las gorditas. ¿Qué hay aquí? ¿El jefe? Ah. ¿Es una especie de mono? Algo así. Va a ser como un pariente. Pero gigante. Venga. Ya le pegué como 4 veces. No, no se me enreda. A lo mejor es un combo. Ah, era, ahí estaba, güey. Ah, volteé, maldito. Como que acércatele bastantito por enfrente del vato. Sí, man. Ya que veas el video, güey, ponle pausa, güey, en ese momento, güey. Simón. Porque siento que piensas que miento, güey. ¿Llega Blasa? ¿Eh? ¿Llega Blasa? No. ¿Dónde está la soda? No sé, güey.
¿No la tienes allá? No. Ah, yo me serviría, wow. Ahí va el oso que se escapó de la feria, güey. No, si es ese, güey. Sí, ya sé, pero eso es lo gracioso. Un chorrojón en la cabeza. A ver si ya va a morir. ¿Ah? Ya va a morir. ¡Uy! Mira, güey. ¿Qué pedo? Mira la transmisión. Ahí está. Era lo mero, güey. Vamos, vamos. Mira que se puede. ¿Te desconectaste el wifi, güey? Sí, güey. A lo mejor por eso. ¡Corran, abejas asesinas! ¡A la bestia! ¡Eh, por qué a mí! Pero voy a usar su panal. ¿Su pañal? ¡Ah! Le pegó al árbol. ¡Arra ahí lo de los frutos! Bueno. ¡Ah, me mataron, güey! Naranjas. Donas. Un gato. Oh, ya lo vi, güey. Ya lo viste, por fin. Sí, güey. Las orejas, qué pedo. Qué bueno. Y qué miedo. Había, güey. ¿Cómo se llama? Agua, sé que sí te caes. Pues apúrate. El pez. Cayó apenas, que ahí apenas tenía tres ojos. Un gato. Me ahorcaron, óigame, no, me ahorcó, óigame. Es que me está gustando. A ver, con el zorro. La ardilla gigante. Bob Patiño. Nos está ayudando, Beto. Agarra la comida. Veo el leñador. El ah, oso ahí, el osillo. Ah, que te pagan con esa madre, está bien, tal. Aguas. Va a salir de ahí el oso. ¿Y vamos a luchar contra el oso? Sí. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza ha sido cruel, güey. Bueno, al menos una venganza por lo que ese oso le hizo a Homero en aquella chatarrería. Ah, sí, bueno. Otra vez me enredé el cabello y se vieron las orejas. Qué loco, güey, qué pedo con eso. Y güey, pero qué, o sea, qué loco que la... Que hayan tenido esa idea, güey, o sea. Como pa' qué o por qué, güey, no tengo la mejor idea. Te la pasa lo del Krusty y lo de Homero porque se parecen, pero pues... Como un conejo, güey. Es como el Bender y el Homero que tienen el mismo diseño. ¿Quién? El Bender, el de Futurama. Ah, ya. O ha de ser Romero. Ha de ser Homero. Romero. Ha de ser Homero hecho robot. Romero, el chico de las poesías. Vamos. Venga, tu madre. Déjate venir, perro. Bueno, déjate venir, oso. Nos queda una patada ninja. Ah, era un vato, era. Sí, man. Disfrazado de oso. ¡Mal! Vamos, tú puedes, tú puedes. ¡No! ¿Cuánto falta, güey? ¿Para qué? Para que rescatemos a la Maggie. No, no falta, güey. Hay un largo camino. El camino del héroe es largo, amigo. Estamos en Sueñolandia. Ni a la mitad, vamos, ¿va? No, ya no falta tanto. Ah, genial. ¿Y dónde estamos, güey? Pues me desmayé, güey. Andamos en mi sueño, güey. Ah, sí, ya todo. No te acuerdas cuando Romero se gusta dormir en el carro, güey. ¡Uy! ¿Por qué las marchas son enemigos, güey? Porque son cactus. Un gato.
Ahora los saxofones de la Lisa. Como chido. Parece pedo. Dime que sí. Sí, güey. Va a ser una cola muy chillona. Oh. Deberían de hacer un capítulo de aquella cosita que lo mero soltó en la intro, ¿sabes? Ah, de que causó estragos y que la chingada así, algo así. Una mamá así. De esa cosita, ¿qué te pasa? Ni sí, tanto he visto esas películas, pero está medio rara, güey. ¿Cuáles películas? La de los Simpsons. Ah. Run 32 o 34, ¿qué? Ah, no me acuerdo. Pero sí sabes de qué hablo. Simón. Como que canon, no canon. No sé. No, güey, que... Si existe... Si es famoso, existe su versión, no, por... Esa es la regla 34. Uh-huh. Oh, ok. A ver, ahí te decía cuando te electrocutan. A ver. ¡Qué pedo! Más claro ni el agua. Ala, eso es cierto. ¡Vénganse, demonios! Ahí está. Ya. Ahora me está sudando el dedo. ¡Venga, toma! ¿Qué es eso? ¡Me caí encima! ¡Me caí encima esa cosa! Ahí está el sueño frustrado de Homero, que quiso trabajar en una bolera y tuvo que regresar a trabajar en la planta nuclear cuando nació Maggie. Por la Maggie. ¡Ay! Porque el amor lo puede todo. No sé qué demás. Vamos. Últimamente me han estado marcando números bien raros, güey, de Puebla, de... No, güey, yo no los contesto. Yo, la neta, si no tengo el contacto, güey, no lo contesto, güey. O si no me manda un mensaje después de marcarme varias veces, güey. Así que los que me vean y si me conocen, si me marcas y no tengo tu número registrado, manda un mensaje. Y tú, no te voy a contestar. Ni te topo. ¿Quién eres tú, mugroso? Ven y te topo. No, digo, para los que me conocen. No todos están ahí. Que no te topan. Ah. Todos los que no te conocen. Y si no me topas. Que no te topan. Vamos. ¡Chinga! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Venga tú! ¡Ahí está! ¡No, todavía falta! Ah. ¡Maldito! ¿Cómo golpea el Homero? El Romero. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! No me eches mentiras. No, digo, aquí es el darle con Tokio. Qué voz tan raro. ¿Eh? Qué voz tan rara. Ah, pues ya, es un sueño. Ya ni los de Copa. Ah, bueno, tenía sentido, era como una bomba. Ah. Bésame, fea. Bésame, coneja. Ahí no bailaron. No, bueno, eso es lo mero. ¿Cómo cuánto sale un transmisor de esos, güey? ¿Eh? ¿Cómo cuánto sale un transmisor de esos, güey? No está caro, güey. Venía con la... A ver, con ahí la está, vamos a agarrarnos a cachetadas para levantarnos, güey. Vale, levante ese perro. Ay, ya mamé. ¿Cuántas cachetadas le pegué? Total fueron 61... 84, oh, por mucho. Llevando a la delantera. Ya, no, llegamos a la televisora. Yo creo que de ahí es la planta. Oh, sí, vamos, vamos. Cara, está chido que mientras. Está chido que mientras juega. Es. Mientras juegas. Por el escenario. Y por lugares así. Haya referencias a la misma historia de este juego que te cuentan la continuidad de que cuáles son las razones y así de qué está pasando, ¿sabes?
Sí, no, que todo lo descubres hasta el final. Simón. No, y más para la época, güey, porque por lo regular ganabas y ya te ponía un texto al final. Sí, güey, aquí ya son imágenes con diálogos, por así decirlo, ¿sabes? Sí, bueno, te digo, tenía mucho ingenio, güey, cuando crearon este juego. Y eso es de que los personajes estáticos, pero que puras líneas, así como el primer Super Mario, güey, que llegabas a la parte final de cualquier castillo, pero no era la Peach, llegaba el Todd y eran puras acá letritas. Ajá. Acá, diciendo de que, güey, la Peach no está aquí, güey, valiste bien. Ajá. Avanza. Largo. O sea, llévame contigo, pero pues no está aquí. No, dejas el Todd ahí por cada sombra. Míralo. Los marcianos llegaron ya. Aquí no hay bombas. Y luego lanzó un marciano. Oye, pero no son papos ellos. No lo viste. Ah, la vez se nos tiró también a nosotros, güey. Ya. ¡Muere! Ah, ese fue su planeta. Vamos, vamos. A la luna nomás. ¿Pero qué pedo con este robot? Se supone que es de utilería, güey. Estamos no, güey, déjate eso, güey. Este no es jefe. Entendí pizza. Ya tienes hambre otra vez, pinche Christopher. Ah. Y tú decías que no iba a servir para nada. All right. Vamos a estos panzones. Es que ya llega un punto en el que la lista se mete por meterse, güey. Y eso es lo que no me gusta, güey. Ok. Está bien, tienes sus convicciones, güey, pero pues cállate, nadie te pide tu opinión. No sé, güey. Ya no he visto... Los Simpsons. Ya no he visto Los Simpsons desde entonces. Yo tengo el criterio de que... De que en un capítulo de Los Simpsons, si se ve feíto, es de las primeras temporadas, por lo tanto va a estar bien verde. Si entre más calidad tenga, menos el peor. El peor es el capítulo. Hay un plátano ahí. Una cáscara es una estrella, plátano, ¿no? Ah, una estrella niña. Porque hay forma de plátano. Porque parecía cáscara de plátano, güey, esa madre. ¿No tienen película? ¡Juro! ¡No se ve su ninja! ¡Ay! ¡Muchos ninjas de pacotilla! ¡Mira! ¡Uy! ¡Cómo no! ¡Dame! ¡Vamos, vamos! ¡Dame, conejo del mal! Ahí está. Lo agarré en el aire. Güey, esta televisora nomás tiene las noticias, el canal de espacial y el de niñas. Ajá, güey. ¿Por qué te dejamos el punto? Bueno, me imagino que es una serie. Y lo peor, ¿por qué chingados nos atacan, güey? O sea, ajá, nomás damos de paso. No sé, la televisora, al menos que sea la televisora del señor. Ah, es comprada por el gobierno, güey, por la mafia del poder, güey. Es lo que tú no sabes, güey. Ese es el mensaje, güey, capitalista, güey, que te da los Simpsons. Vamos, vamos. ¡Bum! Hice lastigazos con la cuerda para saltar. Ajá, güey. Pues bien pinche atlética, güey, yo me hubiera cansado, güey. Ay, me enredé yo solo. Y se cayó sola y me morí, qué pedo. Se ahorcó, güey. Ya no resistió. Ok. ¿Qué es eso? ¿Un payaso? Un kabuki. ¿Cómo que es ese? Sensei. Ese es el Jiraira, güey. What? ¿Naruto nunca dice nada? Ay, no creo que eso tenga que ver. Sí, güey, hay un güey que se llama Jiraira que se parece a ese güey. Ah, güey. ¿Pero cómo se le llaman esos güeyes? ¿Como Hokage o algo así? No, pues no. Ah, se quedó paralizado la vez hasta que llegamos. Sí. ¡Ey, trae un cuchillo, un chato asesino! La aspa. ¡Ey, ayuda, perro!
Ah, rayos. Dije que la otra vez estaba viendo un documental, güey, sobre los verdaderos ninjas, güey. ¿Cómo eran realmente los ninjas, güey? Los ninjas no utilizaban estrellas, güey. Neta. Qué decepcionado, güey. Porque el pedo de esos güeyes era el sigilo, güey. Y dice que cargar con una bolsa de estrellas, güey. Es decir, como cuando cargas una bolsa de monedas, güey. Simón. Ahí está. Simón, sí entiendo. Ya van para las 2 horas, ya sé. Ni siquiera con los podcasts, ¿sabes? 2 horas, Mauser. En el programa aquí dice 2:40, o sea, ya casi 3 horas. Pero lo ha valido totalmente, o sea, estoy bien a gusto. La verdad, yo también. Nada más que me está doliendo un poco la espalda, pero hasta ahí. Ay, ya también por mi edad. Bueno, hubo comentario, voy a tener que bailar. Como buen stream. Ahora ya llegamos al último jefe. Bien. Burns. Señor quemador. ¿Por qué contra él? Porque primero sus secuaces. Es cierto que el Smithers antes era negro. Como sí, güey, en los primeros capítulos. Como el Apu. No tanto, pero sí. Pues era mestizo. Pero, o sea, lo quitaron, lo cambiaron el color, que porque... ¿Cómo va a ser un negro subordinado de alguien, güey? Es una tontada, güey. Güey, y eso... No sé, güey. O sea, yo no me fijo en esas cosas, pero, o sea, incluso en la época que se hablaban de esas cosas ya, güey, ¿sabes? Sí, güey, pero ¿estás de acuerdo que es un jale, güey? No es como que sea su esclavo, güey. Bueno, tú solamente haz retrospectiva y fíjate cómo lo ha estado tratando, güey. Pero, insisto, güey, yo no me fijo en esas cosas, güey. No, yo tampoco. Se nota, güey. No, es que, o sea, no lo digo por ese lado, güey, sino que, güey... Es la mano derecha del dueño de la planta, güey. O sea, un puesto feo no tenía, güey. Si hubiera sido el conserje, güey. Lo tuvieran a pan y agua todavía, pero... ¿Cómo se llama el pato que contrató como vicepresidente? ¿Eduardo? Ajá. No, huevo. ¡Uy! ¡Vamos! No, y este jefe está largo, güey. No sé si ya por... Ya sabes, a lo mejor es porque era la parte final... Pero es que como es ese diálogo de Cars, como 195 vueltas y la única que importa es esta, ¿sabes? Ajá. Entonces, ahora sí. Así que está interesante. Hola, bestia. A ver, yo quiero saber al final quién se queda con el diamante. ¿Eh? Yo quiero ver, porque para que no me spoiles. No lleva, ¿eh? Entonces, ¿dices que esto va a parar o no? Bien, vamos. Ahí está, ganamos. Ah. Ajá. Uy. Las mini bombas nucleares que se abrieron. Una persona en cualquiera de los juegos de maquinitas se debió haber gastado como 100 pesos. Yo lo hice. 100 pesos así para completar un juego. Peso bueno, tras no, peso. 100 pesos no. Peso tras peso tras peso para completar, o sea, un juego. Para completar un juego sí, sí me gasté así de uno tras otro. Pero... Ahora el de las tortugas ninja, güey, sí gastabas un chingo, güey. Pero, o sea, me refiero a de que... O sea, ¿cuánto te habrás gastado en total, güey? Unos 50 pesos. Inga tú. Eres una bomba. Soy Inga tú. Ahí está. Ya vamos a ganar. Yo me acordaba que era más largo. O tú eras más malo. Ajá, lo mejor. O estabas jugando solo, pues. Ya es que últimamente los juegos que son de multijugador, la ¿cómo se llama? La dificultad aumenta, pues. Cuando es de 2. Pues, ajá. Y disminuye un poco. Dígalo, cuando es de 1. O bueno, o se pone normal cuando es de 1. Pero aumenta cuando no estás jugando solo. Al parecer aquí, pues, como que se mantiene, ¿no? Es lo mismo. La misma vida. Parece ser.
Y pues como ya es el doble de castigo. Ah, nos mató al mismo tiempo. ¡A mano limpia, perro! Sí, hizo tramposo. Con esto ya lo van a despedir al pinche Homero, ¿no? Ajá. Pues mira, no lo despidieron cuando le pegó un golpe al Burns. Que no se acordaba de su nombre, güey. ¿No te acuerdas ese capítulo? Me suena, güey. Que le mandó una caja de chocolate, güey. Y empiezan a conocer el chocolate y decir el nombre de la familia. Ajá. Y no se acuerda el nombre este, güey. Y se emputa, güey, le pegó un putazo, güey. Directo en el ojo, güey. Yo de los que sí me acuerdo del señor Burns es de cuando cae en el ducto, güey, de madres esas nucleares, güey. Y sale por el bosque así todo hecho fantasma, güey. Ah. ¡No te muevas! ¿Quién, el Burns? ¿Sí? No, güey, no fue por eso. ¿O le cayó encima? No, acuérdate que va a un tratamiento, güey, para dar una semana más de vida, güey. Y le pone un pinche masaje, le dan medicamentos, ¿qué tanto? Ya sale todo drogado, güey. Oh. Y dice, ¿y el brillo? Ah, es por vivir tanto en la planta nuclear. Ah, ahí está. Ya, güey, muerto. O sea, matamos a un anciano, güey. ¿Y el diamante? ¿El diamante sí era realmente de Burns? No, ¿no dices que al principio se metió a Alice Midas a una joyería? Sí, cierto. ¡Ahí se lo quedó! ¡Perros! Ahí no dice que lo volvieron a la joyería ni nada, Se lo robaron. Se lo robaron, raza. ¿Cómo la ven? Por eso tiene buen cantón, güey. güey, que me da mucha risa como... ¡Se les cayó la Maggie! Que me da mucha risa, güey, como la mayoría de las series animadas o series así en live action de allá de Estados Unidos, güey. Que dicen que son pobres, que tienen un chingo de deudas, que los van a embargar. ¿Malcolm? Pero pinche casononona, güey. ¿Malcolm, güey, pinche casononona que tenía y nunca tenía feria? Supuestamente, a no ser que ya la estuvieran pagando así como aquí en México, no por tipo Infonavit. Debe de. A lo mejor, porque pues yo digo. Pues siempre debían la hipoteca, güey. Simón. Y pues ya, bien entretenido el juego. La neta sí me gustó, nunca lo había completado. No, yo sé. Tendríamos que completar el otro, que es de. Que vamos contra los marcianos. Ese es más pues como. De Super Nintendo, ese es más como. De Nintendo Super, güey. Ah, mira, lo tiraron allá, ¿Vale, mal? En medio de la calle. No lo ocupan, claramente no lo ocupan. Lo que decía era de que. Pues tendríamos que completar ese, el que tú dices, de donde perseguíamos marcianos. Y eso sería como un capítulo entero de la casa de terror. Ajá, la casita del terror, Simón. No chupones. Listo, Greg. Ay, güey. ¿Te quieres seguir pegando? Ah, vamos a platicar un ratito con la racita. Vamos a poner el pausa. Todos los espectadores que hay, todos los espectadores que es uno. Ay, güey. Es ese. Ay, güey. Ay, raza. Ay, cabrón. Pareciera que nomás nos sentamos a jugar, pero terminamos bien cansados. Igual que el... Y tanto que se quejan de los streamers que no hacen ni madre, güey. No, güey, sí es una chinga, güey. Claro que sí lo resienten, güey, ¿sabes? Van a estar todos acalambrados ya cuando se van a dormir. Ya sé, güey. No, eso, güey, se han de poner ese ejercicio, güey. Ah, claro, hacerlo diario, güey, por hora, güey. Porque obviamente comer y solamente sentarse a jugar mientras streamen y mantener ese físico, claro que sí hacen deporte, güey. Fíjate eso. No supiste de güeyes que así gente... Gente. Bueno, personas que viven en Corea, güey, que ahí sí son una adicción, güey. De que así duran días jugando, güey. Yo tuve una amiga, güey. Cuando yo trabajaba en la plaza, güey, yo tenía una amiga que trabajaba tiempo completo en la comida china. Ajá. Y pues en la comida china, pues hasta los chinos están conscientes de que eso no es comida china, ¿sabes? Y pues tú a ellos los ves y delgados acá. Y con una piel bien suavecita, bien bien bonita. No he tocado tanto chinos, güey. No, pues, X, o sea, era mi amiga, se llamaba Mía. Ah, ok, es tu compa. Yo pensé que decías de al ver cuando vas a la comida china, güey. No, güey, no. El chiste es que yo una vez platiqué con ella acerca de eso de que, oye, pues, la comida china nada que ver con la de allá. No, allá en China, o sea... Es muy diferente lo que se come aquí como comida china a lo que se come allá como comida china, o sea, comida para ellos. Y es de que, no manches, o sea,
que no comen nada de grasa, güey, que no le echan condimento. La mayoría son cosas, no, le echan un verga de condimento, pero la mayoría de cosas son al vapor. No, así me dijo ella, güey, la mayoría de las cosas son al vapor, que no cuecen, no usan ni mantequilla, ni aceite, ni nada. Pero ¿no has visto que siempre que hace, que salen los videos, se sale un chino cocinando así que, ¡hey! Y empieza a aventar un chingo de cosas a un wok. Sí le echan un verguero de condimentos, güey, de esa salsa roja. De la negra, acá. No sé qué tanto. Chirrasha. Pero siempre cocinan igual, güey. Es lo que me caga, güey. Y no se me antoja esa combinación, güey. A mí el que me da coraje, güey, es cuando cocinan animales vivos, güey. Que echan así los cangrejos y los camarones y todo así vivo en el wok. Me da coraje, güey. Yo, güey, cómete lo que quieras, güey. Pero mátalo primero, güey. Y mátalo de una forma decente, güey. No lo hagas sufrir, güey. Porque si está culé de que, güey, te van a comer y todavía te tengan un rato sufriendo, nada. No. O eso del pedo de aventar la langosta viva al agua, no me gusta, güey. Es que si es el método, en cuanto a la langosta, si es el método para de cocimiento, güey, así viva. Pero ya sabemos que también le encajas el pinche cuchillo acá y... Es que eso sería lo más humano, güey, la mato. ¿Cómo sabes tú que no sufren, güey? No, sí sufren. Imagínate que te avienten a ti. Ay, ¿a mí por qué? ¿A ti, güey? Lo quepo, güey, en una olla, güey. Tú vas así bien doblado, güey, se cae, güey. Una tina. Ajá, un caldero, güey. Caldero de bruja, güey. Ay, güey. Pues, oficialmente, estamos a 9 minutos de cumplir las 3 horas, según el programa que estamos usando. ¿Dónde dice? Ahí, güey, aquí. Menso. ¡Wow! No sabía. Y pues nada, una vez más agradecer a ¿quiénes estuvieron aquí? ¿Estuvieron Guadalupe? Mi hermana Mirza. Ajá. Un vato y una muchacha llamada León, ¿cómo? Lidia León. Lidia, ajá. Un saludito. Ajá, gracias. Nuestro amigo Giovanni Piedra. Y ¿es tu amigo? Ah, es cierto, Piedra. ¿Y qué más, güey? Y a los que nos tuvieron, muchas gracias. Ay, claro. Nomás porque no nos han... Son futuros espectadores, güey. Tú no descartes a nadie. Simón. Pues nada, ¿qué conclusión crees? ¿Cómo te la pasaste? La neta me la pasé muy bien. Jugamos juegos que ya tenía encerrados en la nostalgia. Ay, güey, quieras o no, güey, si acabas medio dolorido, güey. Y acá se con mi condición. Sí, güey, pero la buena experiencia aquí nos la quita, güey. Comimos muy bien, nos la pasamos muy bien, nos divertimos, sí, sobre todo, güey. Sí, es el primero de varios. Ojalá, depende de cómo se preste la situación. Y pues nada, esperemos que sea más pronto que tarde. Sí. Y no nos demoremos muchos días así, pero igualmente, o sea, si no sucede semana tras semana o mes tras mes... Créeme que cuando llegue el momento, va a ser en un momento donde la transmisión o lo que sea que hagamos va a estar súper chingón. Así, sí, que es calidad contra cantidad. Así es, entonces no se trata de estar aquí todo el día, todo el rato que me vean ahí. Ah, ya se agotó la batería de la luz, güey. Ni modo, no, nos van a ver más prietos que... Más. Ahí está. Hay que se cargue tantito, güey. Lo que... Más, por lo que seguimos platicando. Y ya, pues, tengo entendido que la transmisión va a seguir arriba cuando, terminemos de... cuando ya nos vayamos, ¿no? Sí. Esperemos que así sea, si no, pues ahí nos habrá faltado ahí moverle alguna configuración para que... Sí, yo para lo que sí descargar y subir a mis demás redes. Y entonces, pues vamos a utilizar este espacio para decirles cuál es nuestro equipo. Pues estamos usando unos controles... Este especializado para jugar en computadora. No, yo es del Xbox. Él usa de manera inalámbrica su control de Xbox One. Pues estamos usando un micrófono Samsung Meteor. No me acuerdo qué modelo es. Y pues tiene un filtro que lo compré aparte. Pues tenemos una cámara Nexigo 1080p en HD. Una webcam, más bien. Sí, creo. Y que pues es. Tenemos una luz de un tripié súper improvisado. Es de un selfie stick. Pero pues que si no, ese es el paro, pero... De no haberlas tenido, nos estaríamos viendo así toda la transmisión. ¿Sí? Y pues nada, como programa, pues estamos usando el OBS Studio de 64 bits. Y pues, diferentes gadgets. Por ejemplo, aquí tenemos el logo del oficial del canal. Acá. Suscríbanse. Y pues nada, aquí tenemos el juego. Estamos usando el emulador de MAME. Entonces, donde tiene más de mil juegos. Y le podemos agregar todavía más. Así que a raíz de eso, pues nos podemos esperar muchísimas transmisiones con muchísimos juegos. Sí. Así como ahora, estuvimos jugando Marvel contra Capcom, estuvimos jugando Metal Slug. Ajá. Y que le dimos la vuelta. Y el de los Simpsons, que también le dimos la vuelta. Todo eso nos tomó casi 3 horas, nos faltan 5 minutos y
Y ya, pues, de plano, pues, no estamos en un estudio gigante, o sea, este es mi cuarto. Y, pues, nada, no está tratado acústicamente, pero, pues, es lo que tenemos y es lo que, es lo suficiente para nosotros para finalmente, completar esto que ya teníamos ganas de hacerlo, ¿no? Sí, ese es el punto, pues, empiecen con lo que tengan. Desde un celular pueden hacerlo lo mismo, tal vez no sea la misma calidad de un micrófono o una cámara, pero lo importante es el contenido, lo que digan. Así es. Ya sé que a nosotros nos falta un chingo, pero pues por eso lo estamos haciendo, para ir mejorando poco a poco. Y quién sabe, a lo mejor algún día estoy entrevistando con Roberto, o sea. ¿Quién nunca es Roberto? Sé. Roberto Martínez. El mismo Roberto. ¿Cómo comenzaste? ¿Quién era Roberto? Ajá, güey. Robert Pattinson. Ese es Robert. Ajá. Simón. Ay, güey. ¿Qué más, Chris? No, pues nada. Al principio, o sea, primero agradecer a todos los que vieron, compartieron el stream, los que comentaron, le dieron like, la neta, muchísimas gracias. Esto es parte de que, o sea, lo hacemos porque nos gusta, pero igual recibir así su apoyo es la cerecita del pastel. De veras que sí, muchas gracias a todos los que comentaron y pues fue toda una odisea lo de ahora porque, o sea, qué mamada es... Padrísimo hombre, Roberto Martínez, está súper guapo y güero. Es un maldito balchican, pero cae bien, ¿sabes? Es de los que los perdono. Y fue una maldita odisea lo que hizo este menso, olvidar las cosas, la utilidad. Sí, yo llegué bien fresco, llegando sin nada, o sea. Sí, mono. Y pues ya, yo desde las 6 de la mañana preparando todo esto, limpiando mi cuarto, ordenando todo. No, se me levanté algo tarde. Y pues adivinen quién se pichó a la pizza, ¿no? Pues yo mero. Acá el anfitrión, la neta, siempre apoyando esos proyectos. También, pues, suscríbanse a los canales de YouTube. Diles dónde ubicarte. Síganos en Instagram, por favor. Psycho230790. Albert 0.-, se pronuncia Alberto 0.-. Ahí está. Tengo el 230790 porque alguien me ganó el 2307. No sé quién eres, pero te encontraré. Más bien tú eres el que le plagió el 2307. No, ese yo llevo años, güey. Porque yo nací esa fecha. ¿Y quién te quita que él no? Que a lo mejor es tu hermano, tu gemelo. Ya sé, o sea, como el de los Simpsons. A que le daban cabeza de pescado. O a mí era el que me daban cabeza de pescado. Si él es el que anda triunfando ahorita. Ah, Simón. Sí, ¿quién sabe, güey? Pues trata de decorarle las regalías por ese 2307. Ah, y en YouTube, Psycho 2307 igual. Pues de hecho, originalmente la historia era que el canal y el programa se iba a llamar Psycho, pero decía Psycho 2307, no, ya no es como los streamers de antes, güey, que como pon Álvaro 85 o Vegeta 777. Ajá, ya no puedes utilizar esos nombres, ya se burlan de ti. Sí. No, y pues ya originalmente pues mi apodo es Chris. Y ya, pues me dicen Chris. Y la neta, pues esperemos volver tanto con el formato de podcast, tanto el formato pues de gameplay que ahorita lo estamos implementando. Y pues a ver qué se nos sale de los... A ver qué se nos sale. Sí. Yo estoy preparando un video así en solo. Sí, cierto. Mi primer video solo. Neta. Tienen que verlo. Pueden, vayan, búrlense, apóyenlo, compártanlo para que más gente se burle y lo apoye. Sí, mano. ¿De qué vas a hablar, por cierto? Ni me dijiste. Es un secreto. Dime, hombre, dale un adelanto. Aquí dale. En exclusiva. Es sobre el desastre nuclear más grande de la historia. Y si piensas que es Chernobyl, estás equivocado. Sigue siendo Chernobyl. No, Chernobyl. Chernobyl. Ya me contó la historia. Él ya se sabe la historia. Y de hecho le he contado un chorro de veces porque esa historia me gusta mucho. Sí. Y eso es lo que quiero empezar a hacer en los videos que quiero hacer en solo, güey. Son contar historias que a mí me gustan. Y que me gustaría compartírselas. La raza está pidiendo que cuentes la historia. Cuenta con confianza, dicen. Ándale, cuéntala. Chismecito. Quimero. Ándale. Ah, entonces no van a ir al video. El chisme que van a ir al ¿qué, video. ¿Qué, güey? Somos dos personas. Ey, acá esas dos personas. Secret. Arre. Era. Va a ser el stream más largo, ¿no? Toda la historia comienza en 1970. El chiste es que un hospital en Ciudad Juárez. Chismecito. un hospital en Ciudad Juárez compró de manera ilegal una máquina de radiación para el cáncer.
El problema está que nadie de aquí sabe utilizarla. O sea, compró una máquina que los doctores no sabían utilizarla porque era tecnología pues, relativamente pues, nueva. El problema está que ese tipo de máquinas de Estados Unidos ya las había quitado del mercado porque tenían muchas fallas y ya eran fallas de fábrica. Pero como no las dieron muy baratas, pues México dijo, véngase. El pasa es que cuando llegó, nadie supo usarle, pues la tuvieron arrumbada. Como por 6 años en una bodega, pero fuera del hospital. Un 6 de diciembre de ese año, no, un 6 de diciembre de 6 años después de que compraron la máquina, el jefe del hospital le dio a un señor que se llama Vicente Sotelo la máquina para que la desarmara y la vendiera al fierro viejo. Entonces, pues él y su compadre le empezaron a agarrar martillazos para desarmarla. Y el problema está que esa máquina adentro tenía un cabezal, así como que una bola, llena de un material que se llama cobalto 60, que es el cobalto 60. Es un isótopo, es un material radioactivo, muy radioactivo, y el problema es que estuvieron expuestos. Y no va solo de ahí la bronca. Pues ya, el compadre, de, bueno no, el señor Vicente, lo agarró con las manos y se empezó a sentir mal. Hace cuenta que estaban en un cuarto, sí, recogiendo todas las cosas y se empezó a sentir un calorcito. ¿Recibieron la orden de que tenían que destrozar la máquina? No, no era la orden, la máquina se la dieron. Ah, ok. Ah, como de, así como de ajá, chatarra. Ajá, ay, hay unos viejos, unos fierros. Llévatelos para que los vendas y saques algo, ¿no? Ajá. Y Simón, el poco que la desmadraron ellos para llevarla. Y hace cuenta que, pues ya, recogieron los pedazos de esas madres de cobalto, güey, con las manos, güey. Sufriendo quemaduras, güey. En las manos por la radiación. El pedo del señor se empezó a sentir así de náuseas, vómito, quemaduras, tanto en la cara, tanto en las manos, güey. Por dentro, güey. Y subieron todo a un como pickup, una camioneta Datsun. El chiste es que en el camino, pues iban a pedacitos de metal y de cobalto, güey, iban quedando por el camino, güey, en la carretera. Sí, man. Entonces, los carros que pasaban por ahí pisaban esos pedazos y se los llevaban, güey, pegados en las llantas, güey. Entonces, la contaminación de radiación, güey, se empezó a crecer porque empezaban a... Era una carretera muy transitada, entonces iban a distintas ciudades del estado. Cuando llegaban al fierro viejo, pues estos güeyes, pues bajaron todo el material. Y de hecho, en los malestares, pensaron que al vato le estaba dando diabetes. Okay. Nunca se imaginaron que... Porque en ese entonces, en los 80, la radiación no era muy conocida, güey. Sí, man. Estábamos con Volver al Futuro y Blade Runner, güey. O sea, la radiación, de hecho, era... brilla y es divertida. Porque, si te acordarás en Volver al Futuro, güey, el carro funcionaba con una pequeño... de este nuclear, güey. Simón. Que no me acuerdo cómo se llama. El condensador de flujo. Sí, pero el... ¿Plutonio? Ándale, Simón. Que por radioactivo también. Pues hazte cuenta que, ok, vendieron el fierro viejo, le dieron 1,500 pesos al vato y pues lo dejaron ahí. Pues lo que hacían con toda esa chatarra, güey, se los mandaban a unas fundidoras, güey, con esas fundidoras creaban bases para mesa y creaban varillas para construcción. Sí, entonces, hicieron un chorro de varillas, un chorro de bases para mesa. Con eso contaminado. Con el material contaminado. Y como esas mares, pues para mover la chatarra, güey, usan unos electroimanes bien fuertes. Pues contaminaron todo el lugar. Entonces, toda esa chatarra, más de 6,600 toneladas de material, güey, fueron contaminadas y distribuidas por todo el país. ¿Se hicieron qué? ¿Con esas varillas? Pues se hicieron varillas y, ¿cómo se llama? Y bases para mesas. ¿Y con esas varillas que hicieron casas, hospitales, ajá, escuelas, ¿no? Sí, ya se cuenta que mucha parte la mandaron a Estados Unidos, güey. Y déjate eso, güey. Nadie se hubiera dado cuenta o hubieran tardado muchísimo más tiempo del que se dieron cuenta, güey. Porque iba un troque, güey, lleno de bases para mesas, güey, por Nuevo México. Había un laboratorio nuclear que se llama Los Álamos. Iba pasando por ahí, güey, y porque se perdió el vato, dio una vuelta en U, y estaba a la puerta del lugar, y al pasar cerca de la puerta, prendió los sensores de radiación. Porque como ahí trabajaba material radioactivo, tenían sensores para que no sacaran material de ahí del laboratorio. Pues detectó, tomó fotos del vehículo y empezaron en breve a localizar al vato de que, oye, ¿por qué este camión lleva material radioactivo? Pues resulta que ya hablaron con dieron con la compañía en Ciudad Juárez. Los de Ciudad Juárez le dieron las paradas que hace el chofer de ese camión. Y en todas dejaron el recado y no tuvieron no éxito. Entonces al día siguiente lo localizaron en un hotel y le llegaron así tipo a la Monster Inc, güey. Sí.
Entonces, pues llegaron con trajes de radiación y armados y lo custodiaron al vato y al camión, ¿no? Pues ya dieron con de que todo este pedo era de acá de México. Entonces, al avisar aquí a la Comisión Nacional, a la Comisión Nuclear Salvaguarda de... No me acuerdo las siglas. Pues, hazte cuenta que se armó un operativo así machine y empezaron a hacer protocolos de contingencia. No es cierto. Es México, güey. Tardaron días, güey, en hacer algo, güey. Y 40 días después de todo el pedo, se dieron cuenta que había una camioneta contaminada ahí en Ciudad Juárez, güey. El pedo, güey. En la camioneta donde transportaron Vicente y su compadre, güey, el material, ya estaba contaminada, güey, por la radiación del material. Entonces, esa camioneta, güey, se descompuso. La dejaron en la casa del compadre y le robaron la pila. Entonces duró como 40 días estacionada allá afuera de su casa. Ajá. Y pues la gente, como es un pick-up, pues iba, se sentaba, cheleaba ahí. A la verga. Y estaba en una colonia, pues, transitada. Simón. Y el peor que la emisión de radiación que emitía, güey, alcanzaba un radio de 5 cuadras. O sea, estaba enorme, güey. Aunque no tuvieras acercado a esa camioneta, güey, te contaminaba. Simón. ¿Y te daba qué? Te podría dar cáncer, que pues, radiación es casi cáncer. Cáncer, los... Déjate eso. La exposición, hace cuenta que, por ejemplo, cuando te sacas rayos X, la máquina solo te avienta 0.2 REMS, que es la unidad en la que se mide. Que lo que el cuerpo resiste. Ah, no, o sea, la máquina para sacarte una radiografía, en la unidad médica nuclear, güey, es REMS. No estoy seguro cómo se maneja. No soy científico, ¿eh? El chiste está que, por ejemplo, si te expones a 75 REMS, ya empiezas a sentir malestares de... Aunque el objeto esté lejos, güey, pero si emite más de 75 REMS, empiezas a sentir mareos, náuseas, güey. Ya arriba de 100, se te empieza a notar quemaduras en la piel, güey, y hasta se te cae el pelo. Porque... Y arriba de 300, güey, el 50% de las personas, güey, mueren, güey. Porque se les envenena todo el cuerpo, güey. ¿Cuánto era la unidad de todo ese pedo, güey? 1000 REMS aventaba el carro, güey. A la virgen. 1000 REMS por hora. Nomás el carro, güey. ¿El caja? Y de la sacosota que salió el cobalto, güey. Pues ya estaba distribuido entre todo el material, güey. Verga, güey. Todo el pinche país, güey. Ajá. Pues déjate eso, güey. Pues ya. Estados Unidos, al detectar todo este pedo, güey, todos los embarques de esa fundidora y que todo lo que recibieron, güey, lo regresaron. Simón. Haz cuenta que regresaron como el 90%. Entonces, 10% de todo ese material todavía sigue allá. Pues todavía. El gobierno federal, güey, al enterarse de todo este pedo, güey, agarró la camioneta, güey. Y empezaron a hacerle exámenes médicos a toda la gente alrededor, güey. Pues más de 200 personas, güey, intoxicadas, güey, de radiación, güey. Y no solo eso, güey. O sea, a la exposición llega un punto en el que, por ejemplo, te sucede todo lo que te dije. Pero a la exposición a largo plazo ya te altera el ADN, güey. Ya naces con labio leporino, con deficiencias en gestación, y así un chorro de cosas, güey. Como cuando se casan con primos. Sí, man. Pues hazte cuenta que cuando el gobierno federal, güey, mandó dinero, güey, para justo... Se llevó en el carro de ahí donde estaba para empezar. Sí, man. Y tú dirás, pues lo pusieron en un búnker de plomo, güey, para que la radiación... Uh-huh. No, güey. Lo pusieron, güey, en un lugar... Se llamaba el bosque El Chamizal, creo, si no me equivoco, en Ciudad Juárez. Como el bosque de la ciudad, güey. Ajá. Como si lo hubieran puesto en la isla de los monos arañas, güey. A la verga. Así, güey, rodeada de un cerco, güey, dos guardias y el carro ahí custodiado. O sea, súper mal, güey. Pero mira, no te puedes poner a decir, pinche gente idiota, güey. Porque la neta, no se sabía cuáles eran los efectos, güey. Simón, y hasta la fecha, ¿qué pedo, güey? Veintitantos años después. 30 y tantos años. Muchas de las casas, güey. De hecho, hay un cementerio de ese material, güey, cerca de aquí, güey. De Mexicali, güey. ¡Virga! Hay uno en Chihuahua, hay uno en el Estado de México, hay otro en Monterrey. Que hicieron... Hace cuenta que cavaron un pozo, güey, y lo cubrieron de concreto y acá para que no se hiciera la radiación. El pedo fue que cuando el gobierno mandó todo ese dinero, güey, para crear esos como cementerios, pues se chingaron un chorro de dinero... Pusieron material que no iba a defender la radiación. Era lo que sobraba. Casi pusieron triplies, güey, alrededor del carro, güey, acá. Cinta amarilla, acá. Ajá, y yeso, güey, acá. O sea que se encharcaron la feria, güey. Sí, güey. Para eso.
Por un ejemplo, güey, de 10,000, de 100,000 pesos que mandaron, güey, dejaron 30, güey, para la destrucción y se chingaron 70. Un ejemplo, no sé la cifra exacta que mandaron. Todavía, pues mucho de ese material, güey, sí se alcanzó a construir casas y todo ese show. El problema es que tú dices, es de los 80, entonces ya no nos afecta. No, sí. Sí, güey, la media vida de eso es de 100 años, güey. O de 50, no me acuerdo. Pero haz de cuenta que el chiste es que si tienes 100 de unidades, en 50 años solo baja 50, güey. Pero te sigue emitiendo 50, güey. Y eso ya es un chingo. Y eso es un chorro, o sea. Entonces, técnicamente, el país, ¿cómo se llama? Tiene mucho problema de radiación, güey. Pero ahorita ya es tan común, güey, que no lo notas tanto, güey. Sí, man. Pero como, igual te sigue afectando. Como los temblores aquí en Mexicali, güey. Que, de hecho, ayer... Ahora recibí un mensaje de una amiga, güey, de que ayer tembló. Yo no sentí. Pero en Tijuana. Yo no, ah, pero pues que... 4.7. Pero que supuestamente aquí también tembló, o se llegó a sentir. Pero X, o sea, yo no sentí nada. Pero aquí diario tiembla en Mexicali. Diario no, pero... Pero hay también pinche gente ridícula, pinche temblorcito de dos. ¡Uy, temblaron en Facebook! ¿Sintieron el temblor? Créeme que si pasara un accidente nuclear, créeme que también lo publicaría. Sí, güey. No, güey, pues que entonces eso fue los irradiados. De Ciudad Juárez. Y te digo, es el incidente, es el incidente más grande, el incidente nuclear más grande de la historia, no por la destrucción que hizo, güey, sino hasta dónde llegó y el peor que hasta el día de hoy sigue afectando. Porque, por ejemplo, el de Chernobyl, pues fue Chernobyl, güey. Ya la ciudad está abandonada, güey. Ajá, pero estás hablando que aquí fue todo un país. Sí, güey. Ahí fue un estado. Ah, o sea, si hubiera sido solo en Ciudad Juárez, güey, pues no hay pedo, güey, pero... Pero, pues, fue material que distribuyeron tanto en Nuevo León, en Coahuila, en Hidalgo, aquí en Baja California Sur y Norte, güey. Y déjate eso. Cuando hicieron el cementerio en la Ciudad de México, el pedo está que te cavaron un pozo cerca de un manto acuífero que alimentaba la presa de... no me acuerdo cómo se llama la presa, güey, en la Ciudad de México. Pero es la presa que alimenta todo el sistema de agua de la ciudad, güey. No, mames. Entonces también se estuvo contaminando el agua del lugar. ¿A qué sabrá esa agua? A metal. A metal. A sangre. A moderato. Y esa es la historia que quiero contar, güey, porque la verdad se me hace muy interesante, güey, que... Y déjate eso, güey, muchas personas no la conocen, güey. Y incluso dentro de Ciudad Juárez muchas personas no la conocen, güey. Me imagino que en ese tiempo se habrá silenciado todo el pedo, güey. Y, güey. Sí, pues, es, me imagino, la gente mayor la ha de conocer la historia, güey. Claro. Pero, pues, los, ya... los que pasaron los 70, ¿no? Porque, o sea, ajá, ya la media estaría debajo de los 60, güey. Y déjate eso, güey. El señor Vicente, güey, no murió por la radiación, güey. Mm. O sea, recibió un putazo de radiación. ¿Y hasta ahorita sigue vivo? No, ya falleció. Pero no falleció por lo de la radiación, güey. Saludos al Vicente Sotelo, dicen. ya falleció. Lo siento. Descansa en paz, Vicente. Señor Vicente, en su memoria. Chile. Pues le voy a poner pues, lo pondrías como héroe, como villano, involuntario. Pues es que el pedo que no sabía, güey. Hey. O sea, pero imagínate del güey, me regalaron esto, güey, a todo el desmadre que se hizo, güey. Simón. Y es casi, no me sorprende por ser México, pero es que cuando se trata de un tema de cosas de nucleares, que no se da aquí en México, solamente se da en Rusia, Estados Unidos, China, lo que tú quieras, güey. Ajá. Y que se dé un caso así, lo hace tan impactante, güey. No, y todavía, güey. Hazte cuenta que cuando fue a investigar la gente, que pues, de dónde chingados había salido todo ese material radioactivo, güey. Resulta que pues fueron al hospital a investigarlo, güey. Porque al encontrar la camioneta se dieron cuenta que la camioneta era propiedad del hospital. Ok. O sea, no era de Vicente, era del hospital donde trabajaba él. Se la dejaban y pues la dejaban que se la llevara a su casa. Déjate eso. Se descompuso la camioneta, güey, y no le dijeron nada por la camioneta, güey. Ok. Porque duró un chorro de tiempo estacionada, güey. Y todavía esa camioneta se la llevaron. Cuando fue gente a investigar, güey, pero no fue a investigar gente de aquí, güey. Fue a investigar gente de Estados Unidos, güey. Claro. ¿Hasta crees que aquí hay una agencia? Negaron la existencia de esa máquina, güey. O sea... ¿De esa máquina gigante No me acuerdo. Con lo último que compramos fue una cafetera. Pues, hazte cuenta que
entre la investigación salió la factura de la compra de la máquina y pues ya no pudieron negar nada. ¿Por qué no, güey? Lo que hicieron, llamaron a Vicente para decirles que él se robó la máquina, güey. Que firmara una carta de que él se robó la máquina, güey. ¿Y qué pasó? Para deslindar al hospital. Y el vato pues no quería al principio, güey, pero entre presión de los directivos del hospital y los abogados, güey, pues lo hicieron firmar. Madres, güey, pero ya se sabe la verdad ahorita, güey. Pero ese es el punto, güey. O sea, eso no te lo dicen las noticias, güey. Fue de personas que investigaron por su propia cuenta. Madres. Qué denso, güey. Dice, por 1,500 pesos, pues, en los 80 no sé qué. Que utilizó para sanar sus quemaduras y sus vómitos y náuseas, güey. Pobrecito, güey. De hecho, sí supe de eso, pero no tan a detalle como ahora, ¿no? Pues, ahora me imagino que Christopher va a agarrar esta transmisión como referencia para hacer su propio video, que ya lo hizo, ya lo grabaste. Ya lo tengo grabado. Ok. Nomás lo estoy editando. Simón, y pues nada más esperen verlo próximamente porque va a estar muy interesante, con muchísima más edición, o sea, sí, más cortes acá. Sí, les voy a enseñar también recortes de los diarios de qué decía los radios y qué decía los diarios de ese entonces los y qué era lo que realmente pasaba. Simón. Sí, eso porque va a estar lo más ellos disfrazaron de que en cuanto se dieron cuenta del problema lo atacaron y no es cierto. Hubo un punto, güey, que para limpiar según las carreteras, güey, crearon una como encargados nucleares de no sé qué, güey, que lo pintaron muy bonito. El pedo que era simplemente gente con escobas y recogedores, güey, que iban por la carretera limpiando el material radioactivo, güey. Material radioactivo que le hacía daño a las personas que estaban limpiando, güey. Y déjate eso, los encargados de eso, güey, porque los amenazaron de que si no iban a limpiar, los iban a correr. Los encargados de eso, güey, para protegerse, güey, simplemente se ponían detrás de botes de agua, güey. Esos de las cubetas de barriles de agua, se ponían detrás de ellos, güey, para protegerse, güey, pero eso no les protegía para obviamente nada. Obviamente no, güey. Pero es lo que te digo, es el desconocimiento, güey, de ese entonces, güey. Es que por alguna razón eso traspasa cualquier barrera de cualquier material, güey. Uh-huh. Qué loco. Imagínate, güey, tú ves un material brillante, güey. Brilla como... Una luz neón. Uh-huh. ¿Mm? Una luz neón. León. León la regi. No, hace como el tercer acto de Loki, güey. Simón. Así azul y brillante, güey. Si tú ves eso, güey, no lo agarras con la mano, güey. Lo agarras una bolsita, aunque sea, güey. Lo picas con un palo, güey, o algo. Que te lleve. Ajá, güey. Y ya vas, y si lo agarras, güey, vas y te lavas las manos con jaboncito sote, güey. Y del sote, güey. Sí, güey, porque no hace la de malas que te pegue algo. Madres, güey. No, es una historia muy interesante, güey. Tanto de todo lo que se ocultó, güey. Toda la corrupción que hubo alrededor de todo ese show. Y el ver de que, güey, a pesar de que veas que está haciendo un cagadero, güey, por todos lados, que el evitar no caer tú, el negar todo, a pesar de que hay un chorro de gente, güey, y la robadera de dinero que se hizo, güey. Ya son muchos factores que ese pedo se hizo muchísimo más grande, güey, ¿sabes? ¿Habrá fotos de la camioneta, güey? Sí. Hay que verla, güey. Déjate eso. Si hubiera sucedido en cualquier otro estado, güey. O sea, es que ese es el punto. Mucha gente, ay, que los de Juárez. Ajá. Si hubiera salido en cualquier... Pues okay. No sale exactamente ¿es la esta, camioneta. Wey? Ah, sí. A la madre, vamos a mostrarla, güey. Vamos a mostrar al público. Sígueme contando. ¿En qué me quedé? Madre, tienen que ver esto, güey. Tienen que ver esto, güey. No mames. Washen, esta es la famosa camioneta que... Ajá. Y el pozo que mencionó Christopher. Donde la tumbaron ahí y ahí lo tuvieron y alrededor pusieron... ¿Nada? ¿Para protegerla? ¿Nada? Como cemento. Qué mala onda, güey. No, pobre camioneta, güey. Chale, güey. Increíble, güey. Bueno, increíble, güey. Y esos son el tipo de historias que quiero tocar ya en mis videos solo, güey. Porque desde niño, güey, yo he sido ese morro raro, güey, que me gusta lo paranormal, güey. Que yo sé que hoy en día ya muchos se comprobaron de que es una falsedad. Pero la historia detrás de eso, güey, me gusta, güey. Sí, güey. Está muy interesante. Entonces, son los temas que quiero tocar. Y muy macabra. Entre otros, aparte. Sí. Una película de eso, ¿cómo sería, güey? ¿Sabes? Aunque dejaría muy... güey, es una película que no te crees, güey.
De que ves el pedo y nadie puede ser tan pinche vale madre, güey. Simón. Simón. Debe haber una película de esto, güey. Y esto es básicamente el material ese, güey. ¿El cabezal? Ajá. Creo que sí, De las fotos no estoy tan seguro, güey, porque muchas vienen ya, pues ya súper viejas, güey. Simón. Madres, güey. No, algunas se habrán puesto en clasificación, ¿no crees? Güey. Esta es la gente que limpiaba. Ajá. No, mames. Igual, raza, ahí les va esta, güey. ¿Eh? Ah, no se descargó la imagen. Un momento, por favor. No, así toda la historia detrás de todo el incidente. De los irradiados de Juárez. Y es lo que te digo, no solo es por ser Ciudad Juárez, güey. La neta, al estado que le haya tocado, güey, iba a pasar lo mismo, güey. Simón. Lo mismo o peor, güey, porque Ciudad Juárez, güey, exportaba muy fácil, güey, porque está pegado con frontera. Claro. Gente limpiando las calles, recogiendo escombros. Madre, recogiendo muestras hasta eso. Ajá. Claramente por las fechas y por lo que pasaron en ese entonces, lamentablemente esta gente ya está fallecida, ¿no? Morida. Pero vaya, esta persona que le dijeron que fuera a limpiar la carretera, sí, contaminada. Sí, güey, con escobas, güey, escobas recogedores, güey, a mano limpia, güey. A pesar de que la gente se... Que lo único que tienen son, por alguna extraña razón, tienen casco y guantes, güey. Estos ni siquiera tienen guantes, güey. Madres, güey. No, de estas imágenes habrá muchísimas más, güey. Pero pues ya estarán clasificadas, yo creo. Ah, pues te la aventaste buena, Christopher. Y la verdad, pues, ya en el video voy a contar, pues, creo que la mayoría de lo que dije, porque todavía tengo el pinche guión en la cabeza, güey. Pero voy a meterle imágenes para que se ilustren un poco más. Estas las que acabamos de mostrar. Probablemente sí. No en una película, pero sí puede existir un documental. ¿Existe un documental? Ah, no sé, no, si lo hay. Quedaría mejor en un documental, güey. Tipo sí. Netflix. Ajá, Simón. Quedaría mejor en un documental, güey, porque una película. Porque una película no te lo crees, güey. A menos que haya ficheras, güey. A ver, se fueron a San Pedro, ¿no? Pues supongo. Qué mal pedo, güey. Pues ya, güey, ya sabes, güey. Si hay radiación en tu casa, güey, ponte un casco. Sí, güey. Ahorita voy a traer un detector acá y pasarlo por toda mi casa. Ajá. Descárgate uno en el Play Store. Pues nada, Christopher, yo considero que con esto ya terminamos, bueno, nuestra primera transmisión. 3 horas y media, la bestia, estoy muy cansado. Nada, muchas gracias a todos los que comentaron, dieron like, a los que compartieron, sí. A los que estuvieron de paso, o sea, muchas gracias. Y pues espero se unan más, se corran la voz. Sí, por favor. Sí, por favor. Así, si conoces a una persona que es bien metiche, diles, porque esa persona va a hacer que vaya a muchas bocas. Y pues, yo personalmente quiero darle un gran saludo muy especial a Guadalupe, que estuvo con nosotros toda la transmisión. Me estuvo mandando mensajes, que estuvo en todo el rato, todo este tiempo, estuvo comentando. Gracias, muchísimas gracias. I love you. Y pues, una vez más, agradecer a Giovanni, ¿a quién más? A Mirza. Mirza, Lidia. Ajá. Y a todo el mundo. Ya, porque, o sea, ya pasó mucho tiempo. Discúlpenos. Y pues nada, pues para mí fue un placer haber armado todo esto. Estuvo muy divertido, estuvo bien chingón, la neta. Ya, o sea, se llevaron una historia de pilón para los que se quedaron. Simón, nomás para los que se quedaron. Ya, pues, aunque esté arriba, ya alguien se los podrá aventar solitos. Todo el stream que nos acabamos de aventar. Todas las veces que nos humilló la máquina y todas las veces que, pues, el Christopher me humilló a mí en el juego de pelea, ¿no? Pues ya se redimió, por así decirlo, ¿no? Ya me tocaba ganar uno, ya. De Mario Kart me paliazo como perro, o sea. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos, la neta, y pues esperen más. Sí, bueno. Esperen más contenido, que esto no acaba. Nos vemos. Bye.